Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, gracias por estar por acá, ¿qué me cuentan? ¿Cómo les está tratando este dominguito? ¿Cómo estás? Bienvenido Leonardo, un saludo amigo, el buen Leonardo, ¿cómo estás crack? Un saludo a Trian VP, bienvenido crack, ¿cómo andas? ¿Cómo estás amigo? Pues vamos a darle amigos, ahorita a las ranquecitas porque ya es momento. Empecé una hora más tarde de lo que les había dicho ayer, pero bueno, era domingo, hay que echar la flojerita un rato y ya ahora sí. Vamos a darle a las ranquecitas de una vez, ¿no? ¿Quién se anima, amigos? ¿Cómo estás, Tony? Buen día para ti también, amigo. ¿Cómo estás, Splatoon? ¿Por qué la niña llorando, bro? ¿Estás triste? ¿Estás triste, Splatungas, o qué? No debes estar triste, amigo. Ahorita hay que echar el cotorreo chido. Es dominguito, ya es día de estar chill. La neta, es día de estar chiludos. ¿Qué? No, chill, no chiludos. Vamos a darle, amigos. Vamos a comenzar con una de esta de Legacy Trainer y después nos vamos a una Ranked, les late, porque ya me hace falta muy poquito para la última recompensa chida, que es esta. Me faltan 15, entonces le damos una de estas en modo experto y ya de ahí nos vamos a rankear, les late cacahuate. Vamos a poner en modo experto, que dice put me on your team. A ver, vamos a aceptar y dice put me on your team también por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí. Y le vamos a aceptar. ¡Ey! ¡Gracias, Tony! ¡No, qué crack eres! Dice Master, le faltan dos partidukis para subir a maestro. ¿Me brindas un...? ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro que sí! Ahorita, dame... Después de esta, entras tú, ¿va? Jalas o te agüitas, bro. Tony, muchas gracias por esas 100 estrellotas. Clarísimo que te ayudo. Invita a esas, va, Getch, te invito. Un tal Getch. Getch, ahí está el Getch. Claro que sí, Tony, ahorita te invito, bro. Y de que llegas a... Mira, no te saco de la sala hasta que llegues a Master. Me canso ganso, bro, que hasta que llegues a Master. Ay, no se puede aquí. Me lleva el trail, solo pueden en casual. ¿Quién sabe quién no ha jugado esto? Que solo pueden en casual. Excelente. Sí, ahorita, cáele a ayudar, bro. Por favor, amigo, ahorita, después de que juguemos de estas, si puedes, cáele a ayudar ahorita para que ayudemos a Tony a subir a Master. Le quedan dos partidas, literal. Está a dos partidas. ¿What? ¿Quién se salió? Muchas gracias, Tony, por esas estrellitas. ¡Qué grande eres! El buen Tony. Tony. El buen Pablín. Vamos a evitar al buen Pablín. A ver si ya se puede, no sé, en extremo. Nah, no se puede en extremo, en intermedio. A ver si en intermedio sí, en experto sí se puede. Vamos a darle en experto y extremo después. Y dice, güey, ¿en qué rango estás? Yo tengo ahorita dos cuentas en 1600. Una en 1680 y la otra en 1600 cerrado. Bueno, 1610, algo así. Pero está chido porque lo que quería sacar los dos stickers al mismo tiempo y sí lo conseguí. Antier la conseguimos. Antier conseguimos llegar a Master 1600 en las dos cuentas, en la Smurf y en la principal. Y ahorita, después de esto, nos vamos, va, te late Tony en la siguiente, bro. Igual que la agüita entre a que eche paro. Y así más fácil. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido, crack. Saludos, amigo. Dice, yo apenas estoy casi en los 1300. ¿Sí me ayudas a llegar a los 1600? Claro, amigos, ahorita, ahorita vamos a darle chance al buen Tony de llegar a Master. Le quedan dos partidas y de ahí nos vamos recios todos para los 1600. Ayer estaba jugando en la Smurf y ganamos casi todas y ya superé a la principal. Superé a la cuenta principal. Está igual Getch. Getch está en su cuenta Smurf. Está más grande, bueno, más puntos que en la principal. Es cagado, pero muchas veces pasa porque luego te da cosita jugar en la principal y juegas mucho en la secundaria y de repente la secundaria ya tiene más puntos. Suele pasar, amigos. Gracias, Ángel. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Hasta qué hora jugarás hoy? Pues, como... A ver, son las 3, como a las 5, bro. Depende si se rifan con los likes, con las compartidas, estrellitas y eso. Pues me quedo más tiempo. Pero de una te puedo decir que hasta las 5, por ahí. Unas dos horitas. Pero si se rifan con las compartidas, con las estrellitas, con los likes, me quedo más tiempo. Como a las 6:30. A ver qué tal. Y después regreso en la noche, también regreso un poquito más a hacer streamcito más al rato.
a las 9 de la noche otra vez estamos aquí de vuelta. Por si algunos están trabajando o en la calle con su familia echando el cotorreo, pues igual. Vamos por acá, nos vamos con el poderosísimo Dragonoide. El Dragonoide Mamanoide. Dale, muérete. Tú también. Esta, la, el Blastoise, yo siento que es el que más trabajo cuesta en este tipo de partidas. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Estoy seguro que es el más roto del juego de los bots. Híjolas, no, híjolas, sí. Qué perros, ¿eh? Qué perros esos botsitos que no me dejaron anotar. Y sé que tenía un punto. Pero Charmander cuida bien sus bases. ¿Por qué? Porque tiene daño continuo. Saca rank, pechato. Sí, después de esta baguita, ahorita te nos unes. Quería jugar aquí porque me hace falta una sola recompensa de estas misiones. Y ya después nos vamos a las ranked. ¿Para cuándo las Pokés Babies en el juego? No creo que estén, bro. Dudo mucho que metan a los Poké. Si meten a los Poké Baby, nerfean a Lucario, ya lo matan. Después de tanto nerfeo a Lucario, si le meten a su Poké Bebé, que es Riolu, lo matan. Dejarían a Machamp como el rey de la top lane. 100% real, no fake. Porque Lucario lo que lo hace roto es que no ocupa evolucionar y que tiene muy buena movilidad. Entonces imagínate, le nerfeas eso. Y lo dejas muerto. Oh, no. Voy a ver si puedo robarle aquí esto. ¡Excelente! Se lo robé. Dice, hola hermoso. Caray, Emiliano, ¿qué onda? Ok, vámonos. ¿Sabes qué, Agüita? ¿Sí nos ayudas aquí a ayudarle a Tony? Hola, el Mimo anda poderosísimo, ¿eh? Me gusta Dragonite porque tiene buena movilidad y los rayos, los básicos que hace están tremendos. Lanzo básicos de 1700, de 1600, están cañones. Dice, buenos días, me acabo de levantar. ¡Ah, caray! ¿Y eso por qué, amigo? ¿Por qué tan tarde? Porque es domingo, ¿verdad? Sí, tienes que aprovecharla, amigo. Tienes que aprovechar cada dominguito para levantarte tarde. ¡Se muere! ¿Cómo no? ¡Tómala! La corina casi me mata, ¿eh? Aquí tenemos al mío. Mira, mío. Digo, mismo. Ok. Nunca se te quita la cosa esta, ¿verdad? Alguien me había dicho que no necesitaba lanzarla porque era infinita mientras no me separara del Mr. Man. Qué roto está eso, la verdad. Qué roto está que sea infinita la cosa esa. Ahora se me separó. Ah, increíble, me agarró ahí, ¿eh? Ojo. No, este sí me mata. No, bueno. Ah, ¿te imaginas que me hubiera dado? Hubiera estado muy triste. Si me hubiera dado, hubiera estado muy triste eso. Me mataba de una forma que dices, what? Ok, tengo junglita, ¿eh? Tengo junglita. Ok. Ah, este... Tu guatón se robó la jungla, ¿eh? Y todavía me golpeó el canalla. ¿Le bailamos a los bots o qué? Dice, ayer me tocó un random Dragonite que sacó enfado de once dragones. Yo así perdí a un colaborador porque se fue Dragonite, Danza Dragón y enfado, y le dije que cómo era posible, y ya se enojó y canceló su colaboración. Increíble. Increíble, pero cierto. Vámonos.
¿Cómo estás, Jonoen? ¿Cómo has estado, amigo? Yo no te vi, bro. Bueno, de hecho sí te vi, pero en lugares extraños, bro. En lugares de esos que no sabes ni que existen, pero que de repente llegas a esos lugares y ahí andabas. Te extrañamos, amigo, te extrañamos ayer. La covina es bastante resistente, ¿eh? ¡What a go! El garcho me lo sintió ahí pegándose solito el vato. Vamos a hacer algo que no solerías hacer. Decide, tranquilo, master, sabes que son mis mesías las estrellas, eres un... Ah, muchas gracias, crack. Tú eres un crack, amigo. Me da gusto que estés aprendiendo poco a poco y que ya estés a dos partidos de llegar a master. Qué loco, ¿eh? Ahorita llegas, bro. Llegas porque llegas, amigo. Muchas gracias por esas estrellotas, qué crack. O sea, aprecia mucho. Estamos jugando ahorita al modo Legacy, pero ya después de esta nos vamos a Ranked para ayudarle al buen Anthony a llegar. Es más, yo creo que para que se facilite más, Anthony, voy a cambiarme de cuenta, bro, para que no toquen elos tan alto. Ni siquiera altos, o sea, elos medio, porque no estoy tan alto, tengo apenas 1600. Pero para que esté mucho más fácil, y nos vamos directo a Master ya, bro. Directo a Mastungas. A Masterungas. Sí, sí, mira acá. Voy a matar. A mi compa, perro. Ok. Anota estos 27 y me voy en chinga al rey LX. Vamos en chinga al rey LX. 3, 2, 1. Nos vamos al rey LX. Checamos. ¡Ah! ¡Toma la rey LX! Nos lo hicimos. Ahí vamos a matar a estos brothers. Muerto. ¡Támbala! Muerto. ¿Me ayudas a mí? ¡Claro que sí, Junoen! ¡Claro que sí, crack! Si quieres ahorita entrale si gustas. ¡Támbala! Pambala, eso es. Ya no se rinden tan fácil, ¿verdad? Los bots. Antes se rendían luego, luego ya, ¿no? No sé si porque están en experto, en extremo. No se rinden tan fácil. Ay, sería una tontería que eso sea el extremo, ¿no? Que no se rinden simplemente. Que sería una completa basura. Excelente. Nuestro Duraludan se puso así el objetivo. Se lo flipió en chingas. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Toma la perro! ¡Toma la perro! Sí me mata, ¿eh? ¡Ah! Sí me mató. La curulina. ¿Me saludas a mí? ¿Qué onda, Emiliano? Un saludo, bro. Dice, pero luego pegan duro los condenados. Y andan condenados. Pero no, ahorita nos vamos a ayudarle al buen Tony a llegar a Master. Déjame, le digo a la Agüita que ya. Porque la Agüita dijo que también nos ayudaba. Tararán, 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 tararán. Se brindan 15 segundos. 15 segundos. Amigos, hay 20 personas que todavía no siguen la página. Les agradecería un chorro, un follow. Me ayudarían bastante bien con un followcito. Ya somos 12.000. Eso está loco, ¿eh? Eso está loquito. 12.000 personas en la página. Gracias. Gracias, amigos. Tony León, gracias por tu like, amigo. Ok, desfollow. ¿Por qué desfollow, perro? Nada mal. Fruit of the Loom. Así habían unos chones, ¿no? Que se llamaban Fruit of the Loom. Y este se llama Loom. Y nada, claro que sí, Juan.
Va, va, ahorita nos pasamos a la ranked. Déjenme, me paso por acá. Para irnos directo a las rancoñas. ¿Cuántos puntos se nos dieron ahorita por haber hecho esto? Es que estoy a 15, a 15 puntitos de llegar a esto. Me dieron 11. Me dieron... Ah, no, pero mira, ya lo saqué. Vamos a cambiarlo de una vez. Ok, perfecto. Perfecto, ya el próximo sería el sello para tener el sello también. Y ya después este, justo como van en orden. Este no me importa tanto. Este sí son 80, son buenos. Pero ya cambiamos lo más importante. Por lo menos ya cambiamos lo más importante. Ya podemos estar chidos. Dice, a mí me ayudan a llegar a los 2600. El Getch ni está en 2000. Ni le hagan caso al Getch, amigos. Nah, hombre, el Getch. Ya llega a los 2600, pero está en como 1400. Terrible, Getch, terrible. Dale, Getch. Dale, Getch, amigo, Kale. ¿Qué les iba a enseñar? Ah, sí, les iba a enseñar en qué rango ahorita estoy de puntos. Ahorita en la cuenta secundaria. En la cuenta secundaria tengo 1657, es esta, 1657. Y en la principal, 1604. En la principal tengo 1604. Ya logramos llegar con el sellito y estuvo chido ya con eso. Ahora vamos a ayudarles a ustedes a llegar. Dice, hola morros y morras, morres, ¿vieron el clipsazo? Yo sí lo vi, bro. La neta estuvo god. Déjenme, me paso a la otra cuenta para que sea más fácil para los que vayan a entrar. Que sean elos un poquito más bajos. Y listo. ¿Qué hubo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, güita? Ay, papi, pues le cuento que estoy todavía medio borracho, pero todavía funciona. No, increíble, ¿estás crudo? Ey, no, todavía estamos bebiendo, pero ya voy aquí. A ver, vamos a ayudarle al buen Antonio a llegar a los 1600. Ah, sobres. Dije, no voy a beber más hoy, estoy hasta la madre de todo el mundo. Ya, amigo, por favor. Buenas tardes, Ruth. Gracias por tu like. Bueno, Albert, bienvenido, gracias por tu like, crack. Vale, pues que sí que me juego de usadores. Vale, pues. ¿En qué cuenta vas a entrar, amigo? Yo voy a entrar en la Smooth. Estoy en la de... No, yo estoy en la de Player. Va. A ver, te doy el lobby porque aquí no tengo agregado literal a nadie. Sí. A ver, es 9501-1020. Igual, Anthony, entrale, amigo, para que pues te ayudemos, crack. Ya estás a dos partidas de una vez. ¿Cómo configuraste las suites con dos cuentas? No, de hecho tengo tres. Nada más haces perfiles. Mira, un perfil, otro perfil, otro perfil y listo. Increíble, Deus, como con 45 perfiles en la consola, ¿no? Ahí tengo tres perfiles, literal. A ver, espera. Este espacio que queda, amigos, es para Tony, porque él mandó estrellitas para que lo ayudáramos a llegar a más. Tony, ojo, viene Junuel, no, mi Tony, el que lo comió. Sí. ¿De qué hablan? No, nada, porque estamos aquí discutiendo cosas, Dios, que. ¿Vas a entrar el Edge? Sí. ¿Me das chance de una partida porque ya se llenó y te invito en la siguiente? ¿O te freseas? Bueno. Porque si te freseas, saco a alguien. Ya se fresea. Sí. No, es que en 40 minutos me tengo que ir a trabajar, así que me va a dar tiempo de otras dos y ya. No, increíble. Yo aquí espero. Va, una nada más, ahorita sale alguien y ya entras tú. ¿Cómo estás, Renny Chávez? Bienvenido. Increíble, ese agüita. ¿Te ofrece el Gage, verdad? Yo sí, claro. No, aquí sigo. Ok, me salió. Me arrepiento de no haber jugado en esta cuenta para sacar los Pokémon gratis como el Glaceon. Y no lo tengo. Y ahora si lo quiero comprar, cuesta bien caro. Glaceon era gratis. Sí, por eso, pero no lo. Como esta es la Smurf de la Smurf de la Smurf. Yo no acordaba que Glaceon fuera gratis. Sí, fue gratis. Y ahora vale 12.000 monedas. Sácate a volar. ¿Cómo estás, Alberto? No, un saludo, amigo. El Glaceon lo regalaron, yo no me acuerdo. Sí, Glaceon regalaron a Glaceon, regalaron a Espion, regalaron a Mew. Ah, al Espion lo regalaron. Yo la verdad no me acuerdo de nada. Está en otro mundo todavía. Yo todavía no coordino, yo todavía... Yo no en Bass Bottom. No acepto lloros.
Junuen, ve abajo, porfa, amigo, porque agüita va a ser la agüita, la técnica agüita porque, 5000. Porque tenemos, iba a decir, porque tenemos dos junglas y yo, porque yo soy jungla. Necesitamos, Loom, vete con el Charizard, güey, hace rato lo jugaste al Charizard. Me lleva el tren. Ya, ahora tenemos dos ADCs. Un texto de que dice, ahorita vengo, se va a robar jungla y nunca regresa a línea, de todo está no. Bien. No, no voy a hacer ahorita special. Ok, Punky se ve que solo juega Gengar y nos va a estar costando trabajo esa cosa fea, entonces ahorita tendré que hacer su trabajo para dejarlo como Gastly. No quiero. Mucho trabajo. Dios, no, y te digo pues. El ADC ahorita es mío. Me dormí como a las 8 de la mañana, me desperté no, a la 1 y me desperté para pasar la cruda y me dijeron, tomes una cervecita, es que eso le quita la cruda. No, increíble. Y ya llevamos como 6 caguamas cada uno desde que se levantaron y ya les dije, no, yo ya no va a haber más. Y me vine para la habitación. O sea, yo no entiendo cómo logran hacer eso, o sea, después de tomar tanto, lograr tomar más, no, está cabrón. Es un superpoder, es una habilidad. Es como el Charizard. No todos lo tienen. Como el Charizard. Esta cuenta la tenemos en portugués, no me acordaba. Substituzao. Ah, mira, aquí sí podríamos. ¡Hala! Porque tengo tanto lag. No. Todavía no te van a arreglar tu internet ahorita. Es la cruda. No, es que estoy en el hotel, Deus. Pero no me puedo mover. Según yo. O sea, ¿tanto estuvo así que amaneciste en otro lugar o qué pedo? Sí, anoche nos vinimos para Cancún. No. De mamá. Mira, agüita es de que le das de tomar una cerveza y al día siguiente no sabes dónde va a quedar. Efectivamente. Fernando, gracias por tu like, amigo. No manches, neta, ¿te fuiste a Cancún? ¿Y cómo llegaste tan rápido si no te fuiste en avión? ¿O sí? Sí, en avión nos fuimos. Te digo que estoy, no fue vuelo comercial, sino privado. Ah, no mames, neta. Es que unos tus amigos pudientes. Sí, yo el de mis amigos, yo soy el pobre. Me mató. No, a qué bots. Pues no me gusta salir con esta gente porque pues no, mames, si Gengar mató a todos, increíble. No es que haya matado a todos, es que yo ni estoy jugando porque tengo la conexión en rojo, no sé si la de la Switch o la del cerebro. Yo creo que la del cerebro. Shit, no ha salido. Pero se confíen que esto se gana, somos late. Pobre de Tony, entró para subir a Master y el agüito se fue a FK. Tony, yo no estoy FK, ya voy, Ya me está pidiendo ayuda, hombre. Tranquilo. ¿Cómo estás, Alexis? Un saludo. Alexis y Fido. Ahora es un gran cuarto. Ya voy. Ah, se llegaste, pero en chinga, ¿eh? Te dije ya voy. O sea, centro. Uy, esta porquería ya lo hizo. No. ¿Qué pues? A mí, mira. ¿Qué pues ustedes también? ¿Cómo es que somos? Increíble. Se muere. Nada, es que yo te dije, Dios, somos ley. De hecho, sí, parecía que sí. Tony, papi, ¿qué le dije? No le dije que somos ley. Ah, bueno. Serán tres para Master de Tony. No. Dos. No puedo. Ahorita verás, amigo. Ahorita le está. Sí, ahorita le está saliendo el acento colombiano porque pues ya. Ya escuchaste la plática que acaba de dar. Es que estoy todavía desconfigurado. Desconfigurado. ¡Kyo! Hola, Borgo, me tengo que retirar, No, agarra berries, Deus. No, ya me fui, bro. Literal, o sea, no tenía vida. No hay bronca, lo hacemos. Abajo está el. Sí, abajo está el. No hay tantos puntos para pushear esto. Sí, pero no hay tantos puntos para pushear eso. Yo prefiero romper abajo. Que allá abajo. Okay. Entonces, hay uno.
Pero en fan, no, ¿cuál marca? Arriba, Dejalo. Eso sí están pushando. Yo sí. Ah, tú estás. Sí, ya voy para allá. Sí, por... Es que el Gengar lo vi arriba, pero ya lo vi al mío ahí, pero se lo van a matar, sí, se lo obviamente. Dice, arepas domingo tarde, ni modo, no llegaste tarde, bro. Llegaste justo cuando tenías que llegar. Me queman los focos para... ¿Estás haciendo? Ya voy. Estaba haciendo el objetivo. No, tú no, le decía al Decidueye. Arta, no, el Mr. Nine se metió, dice, uy, ese parcero que está tan asado, pues, sí, ¿estás asado? No, todavía. Hágale. ¿Qué significa no, estar todavía, asado? Supongo que es algo de en colombiano. Es crudo, estar asado es crudo. ¿O qué es? No, estar asado es como estar asarado, como estar estresado. Pero no, ya estoy bien todavía. De momento estoy... ¡Uy! ¿Qué hubo? Pues, pa? ¿Qué hubo, pues, parcerito? Toca decirle... ¿Qué hubo, pues? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde están mis bufos? No, permiso. Lo no me lo robé, lo aseguré. ¡A la rapa final, dude! Sí. Ya para atrás. Machamp. Muy mala ulti de mínimo, No, mi compa el Machamp que está aquí farmeando abejas mientras uno lo están matando adelante, sí, pero... Pasó de lanza. ¿Quiénes somos nosotros corran, para corran jugar? Arriba, ya se lo están flipeando. El Mr. Mime del otro equipo se hizo la penta, increíble, Qué gran Mr. Mime el del otro equipo. No, está bien, O sea, viste que se armó una tremenda... Hills ahí el Mr. Mime del otro equipo. No macho, el otro Mr. Mime está bien roto. El mío solito pujando y no le logran hacer ahí. Está escondido el papelín, Por ahí anda escondido lanzando las flechas. Tengo esperanza de lanzarles una tremenda ulti y... No voy. Como que no. Ya estoy listo para la pelea. Okay, entonces vamos a ayudarle al mismo. Mira, expecto. Qué buen derribo aéreo le dice. Esta gente cree que a mí me da miedo tirar ulti, ¿qué les pasa? Ahí está el papelín. No, lancé la ulti y me morí, qué pena. ¿Qué me mató tan feo? La tonta Delphox. Esa Delphox protegió re bien, Sí. Lanzó su ulti ahí en el centro y qué bien protegió. ¿Qué se llevaron? Ay, no, abajo, Anthony, abajo. Olecito el dios, como le grita la racita. Es que se está dando un chorro. Ya va a quedar tanto y te van a madrear. No lo hacemos. El centro, para adentro. Confíes en mí, que yo no, hay que empezar. Iba a bajar a envenenarlo, no. Pero a mí mejor así. Vamos a explotar. No creo. Nos deshicieron a todos. Bueno, tal vez si sean tres partidas.
Luis y Sandra. Están haciendo el objetivo. No, no lo están haciendo con tanta velocidad. No te mueras, Deus, nada más, por favor. No, ya me voy. Maté al mismo, pero me mató la pinche zorra. Ya lo están haciendo ahora sí. Yo no en ti confío, no voy, en ti confío. Ay, no. Casi. Caerán y se lo llevo. Pobre de Anthony. Serán tres partidos. Bueno, Anthony, aquí no te vas hasta que subas a maestro. Yo no sí, Anthony, nada. Aquí hasta que subas a maestro. Oye, que me ganen los papelines. Siento que es el Pokémon más tonto del juego. Gage, sí. ¿Sigues aquí? Aquí estoy, ¿por qué? Ah, perfecto, va, ya ahorita entras tú. Si sigues aquí, sí, pa' que chingas tu madre. Yo creo que sí, sigo por aquí. Los vio todo. Sí la jugué bien esta, hice buen daño, hice buenas skills, pero el destino quiso que ya no soy top master. Ya sé, Tony, ese fue el problema. O sea, no se va hasta que suba master, será directo extensible. ¿Te imaginas que fuera directo extensible hasta que suba master el buen nuestro compa? Estaría chido. A ver, Gage, pone el comando. El ID 5636-8571. Espera. Terrible, te ganó Fomelin, güey. Es que estuvo feo. No tenía team prácticamente. Ah, bueno. Que conste las palabras que acabo de decir. Eso indica que yo puedo ir con mi Crostol. ¿Cuál es el ID? El ID es 5636-8571. Ay. 5636-8571. 5636-85-71. ¿Qué? Ya. ¿Quién estaba en la sala? Porque Chris no estaba, según yo. Estaba alguien más. Increíble. Entonces... Estaba Junuen, se salió Junuen y entró Chris. Bueno, Chris, ponte las pilas, bro, pero no te vayas a ir a DC, güey. Vete support, porque el que estaba era support. Necesitamos que te vayas support. Vete Mr. Man, Chris. No, güey, no. El que se vaya top. El chiste es ayudarle a Anthony a llegar a Master. No ayudarlo a bajar. Tony va a Snorlax, bueno, yo voy. Si bajamos ya pones en el título bajando a Tony a Ultra. Ah, no. No, Tony, vete tu Pikachu, Tony. Tony, déjalo, vete tu Pikachu. No, déjalo ya. Es que no, güey, no, el Tony juega Pikachu, no sé por qué madre se puso. No mames, Tony, ¿quieres tardarte 5 partidas o qué, cabrón? El dedo está encabronado. Tony me acaba de decir, no soy top. Y se va ahora a Snorlax y tampoco es Defender, el Tony juega a Pikachu. No sé por qué van al revés. Tú juegas a Snorlax y él juega a Pikachu y nada, Tony. Increíble que quieras tener 5 partidas, ¿eh, brother? Nada. Terrible. Juan López, bienvenido. Me encanta jugar Pikachu. Oye, bueno, al menos sabes. Te arma primero Insana, no lo sé. Estoy ayudándole a un compa a subir a Master. Dice, yo siempre los veo. En los streams con Snorlax, ¿al Tony? Nah, güey, siempre juega Pikachu el Tony. ¿Quién sabe qué está haciendo ahorita? Yair, bienvenido. Está divirtiendo. Tony ya está disfrutando su llegada a Master, dice. Dice, yo voy a ir con el... Creo que lo decís menos... serio, muy en serio, lo del extensible. yo carreo. Pues con el Absol. Así, sí. ¿Cuántas kills mínimo quieres que me haga, agüita? Pero una cantidad 20. Legal, no digas mamadas como la que 18. Dijiste ahorita. 18. Va, 18. Tengo que hacerme 18 kills, cracks. Si no hace, extensible. No, mami. Javier, bienvenido.
20 kills, dice, no. 18, ya me dijeron 18. El problema es que no tengo runas, porque esta es una smurf de la smurf de la smurf. Ay, no. Ok, vamos por esas kills. Ay, la verdad es increíble. Tengo que irme por los que son fáciles de matar. Ok, yo no, pero se está cubriendo chido. Se consigue esta cosa. Ok, ya me van a matar a mí. Increíble. No, no hice ni una kill y me mataron. Así lo llevan con los dos moraditos, ¿qué? Ponle los dos. Ah, no. ¿Te gusta el más el otro? Es que el otro te atonta, por eso está chido, pero me gusta este. Este tiene más movilidad. Calamar, bienvenido. Tony, lamento decirte que vas a tener que jugar una partida más. Como 25. Ahí fue tu culpa, Tony, la neta, bro. Ya te tocó carta de Iraki. Ay, sí me lo robó. Hijo de su madre, se me escapó bien. Es neta, cuánto daño me hizo su básico. 1500 de un básico de Mew. Nada más, llevo 0 kills. Balanceadísimo. Nada más, déjame sacar el. El saco, ya lo tengo. Uy. Ven, sube, Gage. No, ay, patínale. Ah, sí, sí lo tengo. Bueno, ya va uno a nuestro upset. Es que pinche mío se posiciona chido. ¿Dónde se pueden enviar diamantes de una cuenta a otra? No, aquí en Unite no. No se puede. Estaría padre, pero no se puede. Emanuel, bienvenido. No me está saliendo ningún crítico, ¿eh? ¿Qué show con eso? Tengo ni idea. Pero... Estoy esperando que suba mi jungle. Dios, tenemos ulti, vamos a flipearnos esto. Ok, voy para allá. Sí, yo quería romper eso primero, pero sí tienes razón. Porque... De querer hacerlo, sí. No, no podemos. Ese mío está jugando muy bien, ¿eh? No. Bueno, igual necesito pesas, no más cargué una. Sí, estaría chido eso. No, farmear, miren. Ese güey no puedo matar, güey. Estoy nerfeado, necesito cargar las pesas. Yo no entiendo por qué están peleando por allá al fondo del. Me llevaron con tu... ¿Con qué? ¿Con qué te van a llevar? Con la pared. ¿Cuál es el insano que...? ¡Uy! ¿Por qué está encerrado? Ok, el Gage se regaló. No me regalé. Simplemente ya no pude escapar. No, ay, no. Anthony... Tranquilo. Voy a cargar pesas porque si no, no estoy haciendo nada de daño. No mames, el Mew lanza como 25 ultis a cada rato, Uy. Dos ultis a cambio de uno.
What the fuck, no le hice nada de daño al Tyranitar, le lancé la ulti. O sea, lo marqué con el Psycho Cut y le lancé la ulti y no se murió. O sea, no le hice ni cosquillas. Chita, Tyranitar. Me gana por un nivel, pero no, un nivel no es tanto. No es que se pone el escudo, eso sí hace mucha diferencia. Vamos por arriba entonces. Sí. ¿Qué hacen los que están abajo? Yo escuché el alcalde, se murió eso. Voy. ¡Y! Se tocó ganar. Bueno, estoy solito, güey, literal, no había nadie. Cierto. Muy cierto. Josh, ¿por qué te gusta pelear fuera de base? A Geth le gusta jugar solo. Hasta que... ¡Ay, esa pared es normal! No puedo meterme en mis terminales basura esa cosa. Y lo metió. Al menos me hice 3 ahí. La bestia, cuánto daño hace el mío. Bienvenidos amigos, gracias por el follow. ¿Cómo estás, Asterio? Bienvenido. ¿Y por qué se...? Ahorita no me digan que los jaló el Snorlax, porque el Snorlax estaba morto. Yo estoy disparando, güey. Yo estoy viendo. Empieza a notar, justamente cuando yo iba a hacerlo se saltó. No más dio tiempo. ¿Te imaginas que vinieran a puntuar abajo donde tienen torre? Exactamente. Increíble. ¡Hey, bro! Thank you so much for the raid, bro. Dempstest, bro, muchas gracias por el raid. ¡Hey, bro! Muchos thank yous, bro. Thank you so much for the raid, bro. I really appreciate. ¿Qué? Riquel está botando su amor aquí al Adri, ¿eh? Hay que ir. Vamos ya al centro. Tiranitar ulteó solo, nosotros nos llevamos el objetivo. Y me están siguiendo dos cabrones a mí. Y hay que pelear contra estos güeyes. Uy, es que está el mismo asqueroso. El Mr. Mime abajo tiró último fallo. No mames. Tienen ultis todavía, ahorita. Me mataron. Thank you for the ride, Tempest. Corre, Jess. Welcome, bro. Haz tiempo nada más. Sorry for my English, I'm from Mexico. But you're welcome, bros. I no speak English, only speak taco tortan. Melissa, thank you for the like. Ok, ahí bien. No, nos están anotando abajo, eh. Uh-huh. Y arriba. Tenemos que hacer un objetivo, no equipo. Ay, 3000 de un básico. Ay. ¿Qué pedo con el Tyranitar? Corre demasiado. Ahí está, muerto. Y hay que hacernos el objetivo. Sí. No lo vamos a ganar. Bien. Ven al objetivo, Deo. Matar, ¿no? Al objetivo. Go. Bueno. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué onda, Lalouski? Oye, es que Ivonne y yo vamos a empezar a recoger a las 4 horas, así que nada, te avisamos, Lalouski. Corran a anotar. No llegué. No llegué. Y se van por donde estuvo el Tairán. ¿Qué? Tentes, bro. Thank you, bro. Thank you for the ride. Ayude. ¿Qué? Hola, ¿quién es el que está hablando? Ya me estresó.
No sé, hola Lalo. Ya me lo muteé. Échamelo ver aquí. Tony, no entiendo por qué te fuiste a Snorlax, Tony. Bro, quieres subir a Master y te vas un poke que no usas. Oye, Deus, pero yo lo hice bastante, bastante decente. Sí, tú sí lo hiciste muy bien. Mira mi estúpido daño. Hice 6 kills. Hice 90,000 de daño, pero solo pude hacer 6 kills. Increíble. Yo no iba a decir. Río, Deus. Increíble. No, ¿Qué es, Ra? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo están? No, papito, bien. Sí, pobre de Tony, que, güey, bueno, pero también, Tony, tú tienes la culpa, bro. Estás queriendo llegar a Master y te vas con un poke que no usas. Les paso el ID, amigos. Es 89220567. ¿Cómo? 89220567. ¿Qué me dejaron? A ver, que me invita, Agüita. ¿Qué me invita, Agüita? ¿Por qué no me dejaron escuchar? No, estoy en... Loom, tú ya jugaste, bro. Dale chance a alguien más. Trust. Ahí está, ya te puedo invitar. ¿Ya eres de los de la Kindergardiana? No, soy de la Liga de Villagrudos. Mentiras, es de la Liga de Venecos. De Venecos. De la Liga Edson, de bienvenido. 3 comidas al día, ¿eh? ¡Ay! 3,457 gemas. ¡Hala, qué chido! ¿Qué skin te compras? Pues del poke que más uses. Si ya la tienes, pues cómprate del otro poke que más uses. Y así te vas hasta que ya no tengas opción. ¿Qué quieres llevar? ¿Snorlax o Mr. Mi Amor? Mr. Mi Amor. Sobres. Ah, sobres, soy con el Gordex. Sí, esta vale. Cuenta, es que esta cuenta no la uso, la estoy usando para tratar de subir a Master aquí a este Tony, que le faltaban 2 partidas, pero ahora le faltan 4. Le faltan 45. Le faltaban 2, pero ya le faltan 7. Le faltaban 2, pero ya le faltan 4. Verga. Y no fue una, y fueron 2. Es rara, ¿y qué pasó con el Lobin sano de ahorita? No estaban jugando. No, no estábamos jugando. Yo me acababa de conectar porque había estado mismos, haciendo cosas de la escuela mismos. Y del trabajo y nada más estaba en voice chat escuchando. Otra vez el mismo mío. Mismo equipo. Sí, le dije que eran los mismos. Pero bueno, ya al menos ya están en los roles que usan. Ve, el Tony ya tiene a su Pikachu hasta con su skin y todo. Ya, qué diferencia. Esta es la buena, Tony. Esta es la buena, tú tranquilo. Sobres, Tony. Sobres, Tony. Ese Mew jugaba muy god, la neta. El direct no se acaba hasta que Deus haga 25 kills, ¿eh? No, el directo no se acaba hasta que Tony llega a Master. Ah, sí, es extensible. Extensible es de 72 horas. No es broma. No, increíble, güey. No, es que a ver, Tony troleó en la anterior partida por eso un poco que no gusta. Tony le diremos cuánto nos costó subir al Snova Maestro. Ok, Luis. Bro. ¿Te acuerdas? ¿Cómo estuvieron? No me quiero acordar. Eso sí fue perturbador. ¿Y cómo les va a costar? No, es que subir a Snova Master fue una travesía. Confiro. ¿Qué pasó? Ok, tengo un Snorlax aquí. Duramos como una semana, güey. Uy. No, Tony, no pégale al farmeo, bro. En las nubes no está bajo. Mentiramente. Ya le reventé focus. Llevando todo. No te sobreexciendas. No, estoy aquí en el bush de aquí, mira. Lo digo por si acaso. El Mew no los puede estar chingando arriba, que se vino a defender a su novio el Tiranitar. Estuvo toda la pelea conmigo, no llegó ni a las abejas. Ajá, sí, de hecho, después ya. Realmente por los bits, güey.
Buena. Cuidado con el niño. Tus básicos buena, de 1500 están bien rotos. Ya me voy. Ya lo maté. Cuidado en tu jungla, no veo el Snorlax. No importa, voy a buscarme aquí. No. Efectivamente, no hay pedo, se la roban. Abajo tampoco estaba el Mr. Mime, no el Mr. Mime, se fue a perseguirme, me la jungla. Ve los daños que hace su niño, güey. Alguien rota esa cosa. No, es que tiene X attack también. Efectivamente se robó tu jungla el Snorlax. No importa. Yo aquí vete subiendo, Tony. Vete subiendo. Para buscarme. Ve subiendo, güey. Yo me quedo aquí abajo. Oh, bueno, yo voy. Allá va. ¿Qué clase de LOL es este? Es PokéLOL. Matar ese Snorlax. Ay, güey. Solito. Y vas con ese Snorlax. Ya no había tiempo. Ya tienen que hacer lo de Eus. El Tiranitar estuvo conmigo en la jungla. El Mute también estuvo conmigo en la jungla, pues. Sí, no, estaba matando al tonto este de Snorlax que estaba cuidando su base. Estoy haciendo mi chamba de. Estoy haciendo mi chamba de fastidiar al equipo enemigo. Sí, muy bien. Diferencia. Casi. ¿Qué se supone que es tu línea? ¿Jungla o mid? Es igual, ajá, jungla o mid. Es que jungla le dicen por LOL, pero pues igual mid en medio mid. Pero no he ido porque el gordo se la había robado. Entonces decidí, ah, bueno, te la robas, me voy a bustear porque traigo pesas. Es un item que cada que anotas. Cuidado en el centro, está solo. Ay. La bestia también está solo. Ahí el mío, güey, me dio un básico de 60 y me mató. Ese Mew, como es castroso, mátalo, bro. Bien hecho, bro. Ahorita, vende la Gage, que te valga madres. No, porque fuiste abajo, güey, te iba a vender y ir más por el objetivo de arriba. Entra hasta la base de abajo. Dios, te falta mucha fe. Mucha fe. Cuidado conmigo, sonen más. Abajo. Aquí estoy. Ustedes pushen esa chingada. No sé si sea una buena idea porque van a estar ahí todos, ¿no? Sí, están todos. Pues tienen 3 Unite, güey. Yo digo que ya nos vayamos, porque no se ve que se pueda.
que ya pelear, ya murió uno, ya tienen para atrás. Sí, ya. No, ya han matado casi a dos. Falta apoyo. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Todavía la puedo tirar. Ahí. Muy arriba. El James está encabronado con el Mew, que lo ve y le tira todo directamente, sí. Ignora a todo el mundo. Tengan sí. En cuenta que tienen trampolín. Tiren para atrás y pueden relajar. Voy a robar tantita línea de voz para sacar mi Unite. Yo estoy igual, eh. Ah, sorry, sorry. Si te falta a ti, entonces tú hazlo. Oye, Deo, ¿te acuerdas de lo que te mandé? ¿Te acuerdas de lo que te mandé ayer de mensaje? Sí. ¿De lo de Pokémon o de lo de qué? De lo otro. Es de el otro, Pikachu, Inel. Es Pikachu. De lo. Ah, ya, ok. Sí, también. Increíble, ¿verdad? Sí. Son cosas difíciles de creer, mira. Todos están con Gage. ¡Sí! Se quitó. No, me van a hacer bukake. Ay, me los quito. Muy buena, agüita. Lo vamos a anotar mejor, ¿no? Aquí está el mío. Vamos a matar a todo el mío. Deus, nada más uno. ¿Qué? Se va a ir a puntuar, no más, el que menos puntos yo tenga. Bueno. Ya fue Pikachu. Ay, qué puta, ¿por qué tengo tanto lag? ¡No me puedo mover! Ya, Pikachu, te tira para atrás. Ya no sé, voy a alcanzar a sacar otra Unite. Uh-huh. Estamos ganando, no tenemos por qué arriesgar nada. No, bueno, ellos van a venir con todo. A la bestia está grande, pero güey, ¿qué pedo con él? Otra ulti del mismo asqueroso. Sí, creo que no lo tiró. Sí lo tiró. Ya me mató. No mames, el mío no se está notando ahí. ¿Qué pedo con él? Sí, lo perdemos, tío, lo perdemos. Qué bueno, tío. Qué buena ulti, Yach. El mío. Puta, el mío metió otra vez 28. Ah, no metió. Excelente. Increíble. Deus no cuenta las bases. Deus. Estamos en una partida por el Alcio, ¿sí o qué? Yo estoy seguro que sí. O sea, en mi perspectiva matemática, yo digo que le rompimos el culo, pero pues. Cada quien tiene sus conjeturas. Vi, güey, o sea, no estuvo tan mal, güey, imagínate. Es para darle emoción al stream. Ve mi daño, o sea, yo jugué muy god y el Gage también jugó muy god. El Agüita ahí con su Snorlax y el Mimo, la teamfight la hicimos muy bien todo. No. El Tiranitar está hasta la verga de verme a mí metido en su jungla. Sí, lo hiciste muy bien. Bienvenido al equipo, Mauricio, bienvenido, gracias por el follow, bro. Bienvenido, muchas gracias por el follow. No, ya me tengo. Gracias a los que han compartido el stream, Melissa, Erika, muchas gracias. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, es que me toca trabajar esta partida, ¿eh? Que trabajo a las 4. Ok. Inés, gracias por el like. Por lo menos me despide de ese mío. Sí, güey, sí era muy castroso ese mío. Era el que mejor jugaba de su equipo, la verdad. No, es que cubría demasiado el Tiranitar, los juntaba el Tiranitar y ahí lanzaba sus rayos. Sí.
Les dejo el ID, amigos, a los que quieran entrar. Bueno, ajá, está bien. Edwin, gracias por tu like. Espérame. Porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Estoy bueno, seguro que esos no eran élites ni ultra. Esos a veces eran como de 1400. Esos no eran élites. No. Sí, no, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Yo no, por eso saqué la cuenta de élite. Ni siquiera traigo las lunas, esas madres, los tazos. Ahí voy a ver qué eran los otros guardas. Bueno, ya me voy. ¿Les gusta Duxia? ¿Crees que juega? Pokémon Unite. Efectivamente. Vete okay, top 2, Estefa, porfa. Ah. A ver, iba a poner. Ajá, iba a doxear. A ver si ya sirve la United. No sé. Ya sirve. Choco top. Ahorita, ¿por qué no estás en la playa? Porque estoy harto de ver gente. Me tienen tonta la madre y ya me voy. La... Jungla asesino, Inel. Bueno. No sé, Dios, es que no juego LOL. ¿Qué soy, Agüita? Jungla asesino, ¿no? Jungla tanque, no sé. Jungla. ¿Eres jungla asesino? A ver, mira, tú eres. Porque Agüita está hablando con acento. Porque está. Crudo. Todavía. No, estoy valiendo verga todavía. Ah, no mames. Adivina qué rango tienen los otros vatos. Son Master 1753, el Mew. Master 1753 tiene. Y el Tyranitar. Pues no jugaba como Master 1700, güey. Jugaba como sí, 1400 tenía. O 1300. Y el Tyranitar era Master 1300. Pero te dije, yo te dije que el Mew jugaba bien. Pero me chupó la red. No sé, yo. A mí no se me hicieron que jugaran chido ellos. Pues el Mew, sí. El Mew sí jugaba bien. Ah, ya sé por qué lo estuvo contra nosotros. El Mr. Mime es veterano. Bueno, su cuenta esa es veterano. Ah, okay. Sí, estaba muy XD el Mime. El que estaba bien vergas era el ex Norlax en el juego de ellos. Ah, sí, cierto, ahorita lo voy a ver. El Snorlax enemigo de ellos, o sea, yo. Sí, jugaba muy bien. Ya se nubló extremo y cayó tremendo a cero, Yo tengo las ventanas abiertas, ahorita que tenga tiempo voy a ir a cerrarlas, ¿no? Ya me tengo toda el agua. En exclusiva, Dios no me quiere dejar entrar a mi casa. Estás en Cancún ahorita, ¿quién fuera tú? Nah, Cancún es horrible. Es hermoso. Cancún es lo más hermoso de México. Nada, lo más hermoso de México y en Tlaxcala. Nadie, no vale. Ah, ya sé por qué dices eso. O sea, vive difícil. Una chica que te gusta. No, a mí nadie me gusta. Les llego a decir que alguien me gusta y ya. Pero para atrás, digo tú, Deus. No. Para atrás. Ok, les doy una pistola. Una cosa terrible. No, tengo que ir a cerrarla, ya está un aguacero mortal. ¿Lo llevé? Ya lo cerré. Amigos, espero que no se me vaya el internet o algo por el estilo, porque está un aguacero, pero así, intenso. No, hecho, la regué, por banda. Eso el Fercho no hizo streams, porque ahí es donde está el huracán. Dios, GG. ¿Por qué, bro? Arregué. ¿Qué hiciste? Te pusiste bostezo. ¡No! ¡Me mató el conejo! ¡No! ¿Te pusiste bostezo o qué hiciste? No, me puse conejo. Ah, está bien. ¿Te gusta el cuadro? Nunca lo he jugado con puñitos. No vas a spamear el básico. No, sí me mataron. Ve ahí, Gifa. Aguanta, bro. Ya nos rompieron base. Es que no traigo nivel. Te hubieras ido a las vías del centro. Pues es que me mataron. Ya te entendí antes de hacer el stream. Sí.
Sí. Eso estaba complicado. Porque eran tres y ganaban el nivel. Ok, bajaron. Vamos a aprovechar este Deus. Vamos a hacer el de arriba. Simón. Nada más. Está bien el bufo de abajo, pero ya voy para allá. Matas a ese, ¿verdad? Ya estoy llegando, ya estoy llegando. ¡Ey! Yeshu Peña, bienvenido, crack. Si van a pulsar rampa, si no, no es de no, qué forma de que nos vayamos. Mucha. Ay, el chat. No, la ese Pokémon parece a Kali. ¿Cuál? ¿El que estoy usando, Greninja? Es que yo no, nunca he jugado LOL, por eso. Este es mi primer, No, se parece más a Yasuo por lo recio. Mira, lo que dijo Agüita. Malo es que no traemos Unite. No, ya no. Te ocupo Snorlax, lo hizo muy god, El Snorlax de ellos lo hizo demasiado god. Creo que estas son las partidas más intensas de Tony que ha tenido en su vida, En ahí te va, chavos. Oye, Starlord, tú me habías dicho que querías entrar, ¿no, bro? Perdón, se me fue el pedo, me hubieras vuelto a poner. Perdón, amigo. Ya lo compré, Starlord. Camina igual y tiene esa nube que te deja invisible. Ah, ya. Dice Agüita que no, que se parece más al otro. Es que mira, cuando matas a alguien con la habilidad que es Surf, se te resetea. Entonces dice Agüita que se parece más. ¿A cuál dijiste, Agüita, que se parecía más? Te iba a decir que Yasuo. Se me acabó. A Yasuo, no te lo que salina, la salina se me peló. No, y está increíble ese Snorlax, juega muy bien. ¿Hasta aquí por estos güeyes? Voy a ir arriba. Buena, creo, buena, buena. Sí, ya está lo de una. Ay, lo malo es que ya van a subir estos cabrones. Y es que tienen base, no puedo empezarlo porque me lo van a robar nada más. Y si quieres, nada más nos dedicamos a farmear y robamos. O trata de meterte con el humo y robar con el surf. Pues ya lo irán. A ver si puedo, porque. Ni siquiera. ¿Ves que ahora ya no se les ve ni las vi? Ay, ay, ay. A ver si puedo sacar Unite. Ah, el azarina, güey. Se me metió la tacería. Qué horrible. Dice Yasuko es espadachín. Ese Pokémon es ninja. Akali es ninja. Ah. Entonces sí. No puede ser. La verdad no tengo idea de lo que me dices. Te digo que nunca en la vida he jugado LOL. Es que mira, sí tienes razón, que se parece a Kali porque Kali pone una cosa que se hace invisible. Y a Kali también tiene tira. Ah, no, ella tiene que Shuriken. No, ¿y nunca has jugado este juego, Inel? Está muy, muy padre, muy entretenido. Yo soy fan de Pokémon, entonces. Pues más aún. El mismo que suba. Ahorita sí ocupamos ayuda del mismo en la top. Qué buena. Buena agüita. Agüita got. Luego la agüita yo pensé que estuviera con el sol. Luego me fue yo con un base. Neta. Increíble. Ya se metió. Aprovechen, métanlo, métanlo. ¡Qué golazo! Dice, yo no, mi hermano lo jugó y me invitó, prefiero Pokémon de GBA. En serio, pero es que este es, te digo, es muy diferente porque es... No, bueno. Por culpa del bajo.
No. Ahorita es demasiado fuerte. No te gusta nada de vida, Dios. Buena. Nos hacemos el objetivo de abajo, ¿no? Sí, sí, alcanzamos. Es este Ristil, si nos conviene. Yo no voy a alcanzar a llegar, pero voy a cargar básicos. No lo hacemos. Ya. No, estoy riendo por un viaje. Aguántenme tantito, quiero tratar de cargar los básicos. Neta, Chris, ¿por qué haces eso, güey? ¿Qué hizo? Pues se fue a regalar, güey. Y llevó parte de cultivo. No, Chris. Bro, estamos retrasando la TF. ¿Por qué le gastamos 2 ultis a esa mamada, no? Ah, no, pues la tuya la tienes todavía. Me cayeron 2 Unite. Ok, ni el Chari ni la... Ya nadie de ellos tiene Unite. El Chris apenas revivió y no tiene Unite porque él también ya la gastó. La Sabina tiró. No te metas, Chris. Ay, Chris, ¿por qué eres tan troll, güey? Neta, sí, te pasas bien cabrón, Chris. O sea, ¿qué pretendes, brother? ¿Ganarla a los tres? No, sí, nada de eso, bro. Sí la armo. Sí la armamos, pero Chris, pues XD, ¿no? Vente, güey. Pégale. Está bueno. Arriba, Chris. Ay, Chris, nada, sí estás muy cabrón, ¿eh? O sea, regalaste eso por saltar al centro, güey. Neta, estás muy cabrón, Chris. A ver más el mapita, bro. Te queremos mucho, pero ve más el mapa. Necesitamos que te pongas a... Nada, Chris, no podemos jugar ahorita contigo, bro, porque estás troleando mucho y tratamos de ayudarle a este compita a subir a Master, pero si estás troleando es imposible. Dice, no es Navidad y aún así se puso el moño. Ay, güey, es que el mismo se mamó. ¿Cuánto no, si quieres dile que se meta al Discord, porque pues así está muy XD, ¿no? No lo va a hacer. Nunca entra. No, pues que entre alguien más para que también tenga chance alguien más. Te queremos mucho, Chris, pero no hagas eso, Chris, por favor. Aquí bajan de largo, quiero bajar de Master. Éntrale, Pablo. ¡Hola! La otra vez vi una cuenta que tenía 300 puntos y se la mandé ahorita. ¿Te acuerdas ahorita? La tan main. 300 puntos. Dios, en la primera temporada una de mis Smurfs yo la hice bajar a los 100 puntos. A los 100, güey. ¿Hubieras visto qué pasaba si llegas a cero? No, no puedes bajar. Menos de 100 puntos. Es el cap. Inel, gracias por el follow. Bienvenida. Llegas a los 100 puntos y ya no te... ¿cómo se llama? Ya no te bajan puntos. Uy, yo creo que... Gabriel, bienvenido, Craig. Gracias por el like. Bienvenidos todos los que han dejado sus follows. Muchas gracias, qué grandes. Órale, ¿de qué hizo host el buen Tempest? Mira, llevó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9 follows. 8, 7, me encanta la matemática. Gracias, Inel, bienvenido al equipo. Dice, te seguiré porque me interesa ver esta clase de LOL. Va. Genial, aquí, bienvenida. Y si quieres hablar de LOL, pues aquí hay un veterano de LOL. Ay, Dios. Yo te digo, vieras que a veces yo extraño jugar LOL. Pero me pasa que... yo, bueno, ya escuchaste anoche que yo en LOL sí me toxicamos. Sí. Ah, qué buena onda, qué bueno, Sailor, bienvenido. O bienvenida, no sé. Bienvenido. Entonces si se arma el extensible, capaz, ahorita se va a armar el extensible. No, bro, no. Hay que ayudar a llegar a Master, güey. Yo voy a comprarlo. Yo voy a comprar un Gatorade después de esta partida.
No, me siento bien. Sí, sí, sí. Yo prometí no volver a... Sucumbiendo. No, yo estoy en la... Ya estoy para la raza. ¿Son los mismos? Sí, no, sí, no, no es mi imaginación. Sí, son los mismos, los MTX. No, Barbier, no. Ah, la barbilla no, me quiere... La barbilla me quiere banear. Ahorita pues estoy en la Smurf, no tengo tanto pedo de perder, pero sí me hubiera gustado ayudarle a Tony a llegar a Master, le faltaban dos partidos. Ahora le faltan 45. Ahora le faltan 4, porque ganamos la anterior. Estaba como el Snow de que le faltaba una partida y de repente ya estaba en Elite 1. No, 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 vente para acá, vente para acá. No, esa agüita llega demasiado rápido. Y matan a la ranita, eh. Ah, tengo un escudo el roba jungla, que cagado, voy a ir a matar. Nada más, no es un focus. Su focus le salvó el trasero, pero no pudo volar. No, Sarina, regrésate, Sarina, regrésate. Te van a matar. Juega chido el Tony, ¿eh? Te subes al 7:30, Tony. Sí, pero yo no tengo vida. Porque me peleé contra varios. Estaba la Tsarina y la maté. Y desde ese momento no tenía vida. Quería robar la jungla, sí, la tortuga es tanque, se supone. Y se puso a robar la jungla. Pero fíjate que ahorita los tanques son los que roban jungla. Por ejemplo, Snorlax también es tanque y es de los mejores para robar jungla. Yo no he salido de la jungla del enemigo. Sí, sí, sí. Es el jungla. De ellos es el Charmander, pero mi agüita se la ha hecho toda. Pues. Mi amigo el Charmander, digo. Ay, no, güey. Esa madre solo tiene y se baja todo. No, güey, la otra ya es una Sarina y se cochó a mi... A mi otra Sarina, que no es Sarina. Ya sube ahorita porque nos están vergueando ahora la Sarina, eh. La Sarina subió como a nivel 90. Sí, un poquito, pero todavía sigue siendo bueno, nada más que no lo usan mucho, se aburrieron. Y si le está quitando mi pinche correa a todos.
Güey, la tontería esa de la rana trae. Trae, sí, clones, güey. Sí, trae clones. Güey, es que me caí porque el pinche Charizard me ultió y estaba tratando de no morir y aún así me morí. Fue un rota la ulti del Charizard. A la mínima flameo. Dice, ese juego es muy tierno para mí. Este juego es muy tierno. No, pues relájate. Vos venía a jugar acá y vas a ver lo que es. No conoces la comunidad. Es tan tierno. Dice esto Inel que es muy tierno para ella. Que ya a la mínima flamearía. No te preocupes, es que ahorita estamos relajados. Dice, ahorita estamos chill porque yo no, ninguno de los que están jugando, bueno, creo que es así. Pero yo, por ejemplo, estoy en mi cuenta Smurf de la Smurf. Pero no tengo problemas. Sino... si pierdo, obviamente sí me gustaría que ganáramos. Güey, ¿qué pido con Sanina? ¡No mames! Me alcanzó. Y aparte me volteó la imbécil. Pero viste cómo. Qué lejísimo llegó para alcanzarme. Y con tal de matarme, me volteó. Ay, ya le volteó la. Ocupamos ayuda acá en medio. Sí, ya caigo en medio y caigo con la ulti. Le decía a nuestra Sarina también, porque creo que saltó para abajo. No, nuestra Sarina aquí está peleando. Sí, pero llegó por abajo, ¿no? Qué maldito, se escapó, ¿eh? Se escapó bien, pero ya no me conviene perseguirlo porque ya no tengo cosas para aquí. Mejor vamos arriba. Atrás. Saca tu Unite, atrás hay un changuito. Tú, Tony. No, mames, me dio re bonito ese. Ah, no, y el Blastoise, güey, ¿qué pedo con el Blastoise? Me fue perseguido hasta el inframundo. No, es que estos güeyes traen la chingadera de la Blissey. Ocupo que el Pikachu agarre Unite, pero ya. Ahí, ahí agarro. Pero vamos a tratar de robar, ¿no? A 2, ahora 5. Dale, pues sí. Saludos, Juan, ¿cómo estás, amigo? Una bufie, ¿eh? Espérense, no, pénganse, más. El Blastoise. Los dedos están peleando fuera de base. Yo estaba fuera de base, ni modo que me vaya a mi base a pelear. Yo estoy peleando en base. O sea, sí, pero yo no estaba en esa tinfa, yo estaba tratando de que el Blastoise no me robara jungla. Que me robó, porque me mató, me volvió a robar y se fue y anotó. Oye, y entonces no, bueno, nadie subió. Ellos preferiste defenderte al Blastoise. A que no nos puntuaran con el Rotom. Ya estaba adentro el Rotom. No estaba adentro. No, estaban a mitad de vida, bro. Con un surf te los matabas a todos. Dice, ¿para qué bajaste si ya te vendieron puntos? Pues quería matar al maldito que me mató. Estoy de coraje. Este vato. Esa tortuga está jugando bot. ¿Cómo que nos está ganando un Greninja con Shurikens, banda? ¿Qué pedo? Desde el Blaster le está ganando. Nos está ganando un Greninja línea. No mames, me ultió el Chari y el Blastoise me mató. No, me esperan, voy por un sistema. Por un sistema. Pero encontré a alguien entre tanto, yo estaba aquí más que. Ese Blastoise fue muy bien también. Bueno, al inicio no, pero ya al final sí. Es que la jugamos muy mal nosotros. Ahora son 5, güey, la maldición de Tony. Ahora sí.
quieres, déjenme la topa a mí. Tony, ahora estás en... Estás maldito, Tony. No, pobre de Tony, ahora está maldito. Sabía que el Blastoise había jugado muy god, la verdad. No hice nada de daño, nadie de nosotros hizo daño. Pirro así, con un mismo. Yores, déjenme la top. Que el siguiente que se meta se vaya Mimo o línea. Pues Norla. Porque sí, no, depende mucho de... Ya se ve la agüita. Ya se va. Bueno, va por un Gator. Oh, ok. Porque está crudo. Sobres. Ay, se por un Gator. Caminan, va. Mira, ahí sigue. Ay, hasta se salió el Tony, güey. A la mierda. Ya lo rompimos. Entonces vamos a jugar normal, güey. No mames. A la mierda. Tony, qué pedo. No, pues ya me paso a mi principal. ¿Para qué jugar en esa basura? Buenas, ¿por qué tan temprano? Dejen de abrir. ¿Cómo estás, Sobres? Un saludo, amigo. Pues empezando dominguito, bro. Dejen dormir, cara durmiendo. Se rompió esto, Tony. No juega con esos putos oncos, con nosotros que somos bien putos mancos de mierda, Tony estaba a 2 partidas de llegar a Master y lo dejamos a 5, excelente. No, a mí pasa a veces, es que... bro. Es la maldición de llegar a Master, Tony, ¿qué te puedo decir? Alexa, prende la luz. Sí, Tony, relájate. Ve, mira, Tony, yo estoy feliz y ayer estaba casi llegando a 1700 y ahorita estoy en 1500. XD. Mira, cambié la principal. Nada más. Dios, yo por eso solo jugué hasta llegar a 1600. Ya. Si deja de meter al juego, no pongas código. Ok, ok, te espero. Bueno, no sé si me dices a mí, pero... Te paso el código mientras yo sube. Ah, pero yo aquí estoy, güey. Ah, te saliste, ok, ok. Ya me metí en la principal. Si quieres, invítame, güey. ¿Este no te tengo? Ah, no te creas. Sí, cierto, sí, cierto. Nadie te tiene agregado. Sí. Ya me di cuenta que no me quiere el Deus. Sí. Troste, va. Rara vez te pasas, ¿cómo te tendría agregado si casi no juegas aquí? No, si yo me paso casi diario, bro. Dice, ahora no, está no, a 5 de Master y sin ningún cristal y nada de barrita. Puede ser, pobre del Tony. Tony, literal, Tony sucumbió. Tony, precisamente pensé yo 3 horas jugando con una low. Y yo juego. Yo te subo a 1600, Tony. Te cobro barato. ¿Te gustaría un sticker reluciente de la sexta temporada? Me gustaría un sticker que no sirva. ¿Carrear aquí? No, para... ni digas eso, Alex, porque acabamos... Bueno, en lugar de carrear al brother, lo troleé insanamente. ¿Te paso el AI o qué, Isra? Pónmelo en tu Discord para que no... 5275, nada, me pedo. 5275, 3836. 5275, 3836. ¿También va a entrar Riquel o no, Adri? Ojo. Sobres, que entra el Riquel. Que entra el Riquel. ¿Cómo que Adri y Riquel volvieron? Aquí está Adri en la sala. ¿Fueron contra Texas? Nice. No. Sí, ya le hablé. A ver, pues esperamos a Riquel. El chatochi. ¿No se va a meter tu compita, tú, Deus? Buenas, buenas. Compita. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, ya? Bro. ¿Quién es ese random? ¿Lindo? ¿Quién es ese random que habla ahí? ya llegó. ¡Toda madre, bro! Ya volvimos, Adrián y yo. Llegamos a una cuerda. Ya volvió. Bueno. Increíble, Riquel. ¿En qué cuenta estás, Riquel? Porque tienes como 38, entonces. Ah, yo no lo tengo ninguna, ¿eh? Es que pongo código. Curiosamente, en esta que me metí, sí me tiene la Adri. No te tengo, güey. Ah, te voy a mandar solicitud. ¿Si ves a chido el Adri o qué, Riquel? ¿Qué?
¿Sí ves a Chido el Adri o por qué volvieron o qué? Deja tú cómo ves a, güey, cómo la mama, güey. Ay, no. Ah, sí, me imagino. No, sí, me han contado de que sí pasó. Es increíble, ¿eh? Eso me contó mi compañero Mayín, que las camadas que le da el Adri. A ese güey no le dicen el carreabots, le dicen el cromabots, güey. No, güey, te estás diciendo que eres un bot solo, increíble, ¿eh? Ay, pero yo siempre he dicho, yo nunca les he mentido, yo siempre les he dicho que soy un bot. Ey, luego, ¿por qué no se despidió de perdió el Tony, güey? Se rompió, güey, por así. Se rompió el Tony, legítimamente se rompió. El Riquel tiene razón en algo muy importante. No importa si le dicen bot después de que se la cromen. No puso ni adiós el Rique, digo, el Tony, güey, se rompió Tony, mentalmente. Es que pobre Tony, o sea, Tony me mandó 100 estrellitas, me dijo, ¿me ayudas a llegar a Master? Y ya me faltan 2 partidas. Y le ayudé a bajar el nivel, güey. Ahora cómo le ayudé a bajar a Beta, a Ultra, güey. Ahora cómo le devuelvo las estrellas. Güey, no mames, pobrecito. Yo, güey, yo para llegar a Master y llego a Elite, sabre. Yo que tú no suena de regreso. Dice, si ahí matas a 5 suena pentakill. Suena, nada más te dice que vas como enrachado, como se encadenan las estas y sale como de chuk, 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 y al final te va diciendo 1, 2, 3, 4 y 5, pero no te dice pentakill o algo así, nada. Al chile estaría con madre que dijera pentakill, Daniel. No, que era muy monster kill. Oye, pero eso no es del... ¿De otro juego de disparos? ¿De cuál? ¿Del CGCO? No, Monster Kill no es del CSGO. Tragabots, le dicen. Suerte en la rank. Gracias, Alex. Te acepté la invitación al último y ya no te metiste. Bueno, Riquel, tengo una pregunta para ti muy importante. A ver... ¿Qué tan cierto es que el Adri cabecea mejor que Mbappé? Mucho. Un 11 de 10, vamos a decir. Uy, sí. Bueno, tampoco lo hace tan chido. No se le vaya a subir al Adri. Oh, bueno, es increíble la gente que tuvo aquí en el Discord. Increíble. Es de CS1.6. ¿Qué es eso de CS1.6? Ah, ya, del Counter Strike. No, es que hay otro juego donde dicen Monster Keeper, pues no me acuerdo cuál es. Era uno de peleas, ¿no? El Killer Instinct. El Mortal Kombat también cuando matas se escucha con madre el grito. No, el del Killer Instinct era Master Combo. Vamos pues a quedar en ridículo en vivo. Ese era mi compa el Tony 1799. Es porque ya me dio frío de que cayó un aguacero. Pero con el aguacero da más calor, ¿no? No mames, ¿cómo crees? No mames, nadie le dio. En Acapulco, güey. En Tabasco. Eso. No mames. Deus. ¿Qué? Ya me acordé. Ya revisé cómo se llama el juego. Se llama Unreal Tournament. Era un juegazo para la Echo. Dice, ¿cómo? Sí andaba FK en la vida real. Zula es el otro juego. Oye, Inel, ¿sabes un buen de juegos, eh? Pues ella seguramente lo diseñó. Oye, no, uff. Es que si jugó Zula. ¿Qué va a decir de la top o ADC? Yo me voy con la prueba. No sé, ¿qué prefieren que me vaya? ¿Glacian o Gengar? Glacian. Si quieres, vete Gengar para yo. Ah, ok. El ladrillo no, va sí, a decir. Si quieres irte. Ah, o vas top para llevar al Charizard. No, sí. Yo llevo a top, entonces yo me voy Glacian. Va, está el Charizard, bueno, lo voy a llevar. Con Rana o no sé, o con Gengar, con lo que quiera ir, ¿no? Oye, no, ¿cómo que el Carreabots? ¿Cómo que el Carreabots va top? No bueno, pues está viendo al mejor top de tu casa, seguramente. Voy top, sabre. Inel, ahorita me dices cuál es. ¿Qué mono sería este? Wey, ahí llevo la mochila, llevo la mochilota del Requiem a mi línea, güey. Y sopa la panzona. Por lo del pobre Tony. No te rías del Tony, bro. Güey, me siento culpable, pobre. Dice, güey, es que dice Carlos, ando cocinando mientras me río de pobre Tony. Se rompió tanto que ni siquiera comentó de que ya se va, se murió. O sea, ¿se murió? ¿Tony murió? Legítimamente. Ganamos una de 6, imagínate. ¿Cómo no se va a contar?
y estaba a dos partidas de llegar a más. Que con esas 100, con esas 100 estrellitas, güey, iba a comer toda la semana, güey, no subió, güey. No. Deus quitándole las maruchan a la gente. ¿Quién eres? El vampi. Increíble. El vampi. No, a ver, déjalo. Lo más, lo que más siento así como, ¿cómo se dice? Como culpa de que son mis únicas estrellitas que he tenido el día de hoy. Ay, no, Mewtwo, qué asco. Voy a tratar de robarles. Mejor que Mew. Que la DC vaya arriba y haciendo esto. Es que creo que ya gasté poción a este güey, ¿eh? Arriba y el no mames, güey. Me lo pusieron bien, que la neta ni vi. No me puedo meter, güey. Los dedos me ponen arriba, todo yo agarro esto. No, madre, ni salió el rayo, güey, me lo robó, increíble. No te agüites, así es conmigo, güey. Tenemos que entrarle a mí, güey. Oh, el pajarraco, güey. Lo dejé ahí atorado, güey. No te metes en los que te va a decir el Minecraft en el... Gastó el rayo. Va. ¿Cuántas de Usón? Güey, el mío me... Te viene persiguiendo el mío, ¿eh? Ya no te puedo ayudar yo, güey. Sí se fue. El mío llegó hasta abajo. Se muere. Puta madre, me pegó un rayo de 5000. A mamarla, perro. La madre, tan buenas quedó en el leer. ¿El mío? Sí. ¿El árbol o yo? El mío. Ah. No, tú estás asqueroso hasta que llegas al 6. ¿Y yo? ¿El Gengar? Verga, pensé que aquí andaba el mío. El Gengar, pero el Gengar también. Es arriba, eh. Ah, bueno. Abajo dirás, ¿no? Lo de Mid nadie se lo hizo, güey. ¿Cómo no? ¿Cómo no se lo hicimos? Deus, enemigos me refiero. Ah. Tengo dos. Al tiro de Deus. No, ya está muerto, güey. Ya le llegó el pollo, güey. No, mi hijo, está muerto, pero del otro equipo, güey. Exceso de fe tengo, ¿eh? No, en vez de la reventó con 5, güey. 12, güey. No, está bien, rompemos con eso, güey. Deja ver si saco el char y no, déjamelas todas. Yo subo por tiempo, güey, hasta las... Increíble logro, ¿eh? Subió a llevarse todas las putas abejas. Donde te agarren, hijo. El Paul. Le dije, déjamelas para el char y, güey, subió, les tiró una escalera, se las llevó absolutamente todas. Qué grande es, Pablo. No tengo equipo, banda. Maten al Mew, güey, porque no estoy flipeando. Che, mamón, el logro, güey. Dice, no mames, pasaste de ser Akali a un Kasadin. Es que no tengo idea de qué sean, pero supongo que debe ser algo roto. No, güey, era mi último reventar gente ahí. No mames, güey. No mames. Me reventó ese rayo solar, güey. Instaló el Mike. Qué cagada de ulti lance ahí, güey. Ya estoy muerto, güey, estoy solo, güey. Esa dos y media vida, Deus. Ya está muerto también. No llego. Ah, se metió, a ver si llego. Me metí pero me mataron. Chale, quedé a 5 partidas, dice Tony. Tony, te rompiste, bro. ¿Por qué te fuiste, amigo? Tony, préstame tu cuenta, yo te subo la cuenta, hablando con gente. Hay cuatro arriba. Está bien, dice que le prestes tu cuenta y él te sube a Master. No, ya los empaté con la pura Unite. ¿Por qué le voy a robar una cuenta si tengo como 20? Sí, la vista tiene como 20 cuentas y su principal con todas las skins, entonces... Este es Regirock, güey, este sí nos conviene, güey. Si te propuso ayuda, tómala, si lo quieres. ¿A quién mató el Mew? ¿Bat? ¿Sacó 8 de repente? No sé por qué chingados Pablo me está quitando todo, güey, si es 9, güey, yo soy 8, güey. No sé, güey, subió a robarme mi Charizard literalmente. Ay, me quitó el árbol. A ver, Pablo, dime por qué, o sea, ¿en qué te beneficia, güey, querer ser 10 y 8? Le caes mal, güey, probablemente sea eso. ¿Le caes mal, güey? Pues yo creo, güey. Pues ya, entonces ya, GG, supéralo, bro, si le caes mal, ya le caes mal, y soporta, panzona, güey. ¿El que se vas a notar de usted, güey? Soporta, panzona. No mames, ese güey es nivel 10, güey. Verga, güey. Está jugando muy bot. Es que sí le sabe al macro, bro. Exacto. Yo creo que sí, güey. Ocupo vaquear y luego subo.
Yo no sé por qué pelea fuera de base. ¡Pelea en base, Pablo! ¡No le vas a ganar! Ah, dice Agüita, dice este Tony que lo haría, pero tiene que configurar la cuenta de su Twitch. Ah, no, brother. No, pues es así, Espérate, Deus. No, ¿de qué? No, increíble, increíble. Tengo a tres aquí, y de todos modos se los ganaron. Yo no alcancé a llegar. Ay, qué hermano, ya me ultiaron. Ah, se murió cuando lo ultié, güey, qué mamá. Vamos a puchar abajo, ¿no? Mejor arriba, ¿no? No, ¿cómo que arriba? No, bestia, arriba no, están con trampolín. No se debe morir épicamente. Sí. Hay dos arriba, El amigo tuyo sabe que es un Kasadin. No mames, güey. El conejo me está interrumpiendo la anotación, güey. Kasadin es uno de los más. Ay, es que no me dejan escuchar a la güita. Manda, Kasadin es uno de los magos más divertidos del Olcito. Y tuvo uno de los nerfeos más cabrones porque, Deus, tenía una habilidad hace mucho tiempo que no te dejaba tirar habilidades. Te la pegaba y tú no puedes tirar habilidades. Como el Mine. Uh-huh. Eso, tenía como un silencio tipo Mr. Madden. Y ese bicho tiene una jugada de las más legendarias de todo LOL. Se van a morir en base, no pueden ir para atrás, se van a morir ahí. Sí. Otra vez, Deus. ¿Vas a morir? Mi compita Deus se suicida, banda. Pero este, la línea de hidratación es bastante fuerte. No, wey, auxilio. Y vaya a poder decantarse a morir, ¿por qué te metes, wey? Pues porque lo voy a matar, el cabrón. Si no, wey, eso me muero de todas formas. No está el mío, ¿verdad? Ojo. No, está el mío. Me ulteó. ¿Quién te ulteó? El árbol. No, para atrás, wey. Está para atrás, sí, para atrás. No lo podemos hacer, bueno, lo va a robar el mío, güey. No jugamos a defenderlo. Sí, ya sanaste, Antonio, todavía quedan 30 días, bro. No mames, si lo linkeé, pero de todos modos no lo agarró, güey. Tiene mucha velocidad, güey. Qué asco me da el Mine, güey. Quiero, güey, a... Güey, what? Sí, a mí también me mató, me mató de una linkeada, güey. Qué asco de mono, güey. De una linkeada. No mames, güey. Pégale uno, Deus. ¡Pégale, güey! No tenía habilidades, güey. Los básicos de esta porquería no sirven. Hubiera gastado una élrica. No, ya lo había gastado. Me estuneó la espada y me estuneó el mimo, güey. Doble stun, güey. Sí lo pensé porque sí vi el tiempo, güey. Y ese Pokémon hace lo mismo que el Kasadin. Se teletransporta cuando pelea. Estamos perdiendo, tenemos que hacerlo, güey. Sí, estamos perdiendo por bastante, güey. Aguas con el pajarraco. Uy, el mío no está, hagan la tifa y el mío no está. Enverguiza. No. Este güey tiene ulti el mismo todo, vaya por el mío. Sí, tengo aquí. Tengo Glacian, cabrón. No rompo. ¡Ah, ahorita! Ah, no, sí, yo voy arriba. No, ya valió verga. Ya anoté, güey. Bueno, anoté. Estuvo bien que el cabrito agarrara ya el pollo, Si te hubieras metido anotábamos. Bueno, yo anotaba porque pude todas las anotadas. Yo anoté igual. Estoy envidioso. Mira, Inel, el Diego es el que estaba. Que estaba hablando ahorita. Ya estoy muerto, güey. Verga, güey, me cumiaron entre los cinco, güey. Que es el Glacian, el mono más balanceado del juego junto al mismo. No, así no te arriesgues a hacerlo, tío. Espérate a jugar con gente. No le hagas caso, Tony. Vas a perder otro 5. Te va a sacar el árbol, güey. Te va a sacar el árbol donde te vea, Tendrá, me está haciendo nada para ver qué porque... estoy aquí. Porque van a tier 0, güey. No sé, güey. Voy para allá. No, güey, van a matar el mío. No pude lanzar las habilidades por el mío. Estuvimos muy pendejos por ir a la tier 0. Charlie se los cuñó.
Yo me los comí, güey, junto con el Adri, güey. Ya, güey, casco me da el man, güey, me mató en 3 segundos, güey. Está chistoso este juego, dice. Se ve divertido, lástima que no esté en Play Store. ¿Está? ¿Sí está? Ah, sí está en Play Store. Ah, ¿de PlayStation? No. Está en Android y está en iOS. Dice, GG's no equipo, juegas con puro rango. Grande la agüita. Gracias, amigo, por esas estrellitas, eres God. Gracias por... Estrellitas de la agüita con pensamientos del don. GG no equipo. Mira el daño del Chari, 89, yo hice 87, 67 IVA. Pablo hizo 61, mira, no por el, nada. El mismo pegó 68, el 88 me los pegó a mí. 68 besos. ¿No te sale? Entonces a lo mejor tu dispositivo no es compatible. Pregúntale de qué país es. Ah, también, ¿de qué país eres, Linel? Porque no está liberado para todos los países y tienes que poner una VPN. Para poder descargarlo y luego... Bueno, creo, no ocupas un celular muy, muy bueno. Hay países que no existen, manda. Nada más por eso. Oaxaca no existe, banda. Ahorita tú me dices cuando estés, para que entres, ¿va? Ah, pues yo estoy... No te entendí nada, ahorita. Creo que dijiste que ya estás, pero lo demás se te cortó. Ah, es que es Costa Rica, de Costa Rica no está, ¿no? Es donde es el... Ah, sí, no hay en Costa Rica el United, pero puedes poner una VPN o descargar la APK y ya lo juegas, no hay ningún problema con jugarlo en Costa Rica. No es de Costa nada más Rica, para descargarlo. Pero sí, es por eso, porque para Costa Rica no está en la Play Store por algún motivo, no tengo idea. Yo tengo un par de amiguitos que juegan de allá, como tres son. El Sesmora es de Costa Rica, Aaron, que hace mucho rato que no juega, y el Milo Jack. Los tres son de ella, pero ellos sí juegan, pero no sé, supongo que lo descargaron por los precios. Por APK, ¿no? Más fácil. Sí, el APK. La cosa es que, ¿cómo lo...? Pues lo tienen que actualizar cada que actualizan el APK y se tienen que quedar como unos días sin jugar. Sí, porque le da más huevo aprender la VPN cada rato para jugar. Yo nada más uso la VPN de Turquía para cuando quiero jugar en el PB. Yo uso la VPN de Argentina para ocupar juegos baratos. Baratas. Está muy bueno, güey. La de Brasil barata, es más barata todavía. ¿Cómo? Pero la de Brasil, ¿de qué? ¿De Twitch? Sí, de la eShop. Qué vergüenza me dan los pobres. Casi todos los juegos de aquí de 1200 te salen como en 800 pesos allá. ¿La de Brasil? ¿La de Brasil? ¿Eh? Leiro. Es que no te aceptan cualquier cuenta y tienes que pagar. ¡Qué vergüenza me dan los pobres! Anda, no, yo tengo un conflicto. La más cara de todas es la de México. Yo me cambié a la eShop de Estados Unidos por la membresía de Unite. Porque la membresía de United en Estados Unidos vale 200 varos y en México vale 260. Y ahora en México, todos los juegos en México que compro, te cobran los impuestos también, creo. Pásame el tutorial porque no. Yo no sé cómo cambiarme, güey. No, sí, es muy fácil, ¿cómo se cambia la VPN de United? No, ni siquiera tienes que cambiar la VPN. En Switch nada más te vas a tu perfil y cambias el país. Literal, te vas a tu perfil de la Nintendo Switch en internet. Por ejemplo, en Google Cloud, pero que tienes que pagar con PayPal, ¿no? Para que te valgan los dólares. No, también puedes pagar, o sea, no, de hecho si pagas con PayPal te cobran la comisión de PayPal, que sale todavía rentable. Pero o sea, PayPal no cobra comisión por pagar, nada más por enviar dinero. Pero como sí, es en dólares. Sí, no te cobran comisión por eso, pero te cobran más caro los dólares. O sea, la conversión a dólares. Pero no pasa nada, o sea, literal, yo pago 210 pesos por la membresía, en lugar de pagar 260. No puedo explicar a Deus, güey. Solo dice, vea tu configuración, cámbiate de país, y ahí siempre lo interrumpen. Ya, nada más, es eso. Ahí se acaba tu configuración, intercambias de país y listo. Yo ocupo que grabes un video, güey, explicando. Esos tutoriales buenos, güey, te dicen qué hacer en 5 segundos, no te meten en 15 minutos de relleno. El tutorial te mete 2 horas de stream, Necesito 10 minutos de video para saber qué hacer, Deus. No, mira, ve el stream. Ve rápido el stream antes de que empiece la partida, porque voy en chinga. Mira, te vas aquí a Nintendo.com, luego te vas a tu perfil, luego te vas a ajustes,
y en ajustes, donde te vas a donde dice país y región, y le picas y le aquí donde dice cambiar, digo, donde dice cambiar, y pones Estados Unidos de América y listo, y ya. Y ya, es todo, literal. Recortale esa parte del stream y se lo mandas en bucle de 10 horas. Los estistos. Eso lo haces estistos. Y pones una canción así bien insana de las de estistos de ahorita. Pones una canción así bien alucina que diga con un Maserati para andar ruleteando. Bueno, así te pone la de, haciendo el tutorial explicando eso, pone la de ya no está lucido, mucho menos 3 segundos. Dale. Ya te llegan, ¿eh? Ya te llegan, güey. Que me lleguen todos los que tengan que llegar y me voy a pelar. No mames, güey. No te metas a pelear allá, Pablo. Soy una verga yo, salvando al Adri. Échamelos pa' acá, con el Pablo. Bueno, y una pregunta. Ah, mijo, llegaste 10 minutos tarde. Iba a hablar el agüita, no, ya no lo dejan, ya no escuché qué dijo. No te hagas el de abajo, No, ya no me dejan hablar, man. ¿Sabes qué? Voy a utilizar el Pablo. Ya vas a verte. Es momento de sacar el Vita Bot. Es momento de sacar el Vita Bot. Este es un jungla, No mames, 10 focus ese güey, Era la valla de Deus, agarra la valla de Deus. No, pues te la comiste, cabrón. ¿Cómo la voy a agarrar? Pues que se le va a comer la espada, güey. Ahí están tus stacks, papi. Agarra la valla y se la traga. Pobres, ganamos la línea contra 3, ¿eh? Y esa 3, ah, arriba también, güey. Habita bot side, chinga tu madre y slack'n. Baja Deus. Ok, voy por allá, pero no sé si voy para abajo, no. No, valió verga ya, Ya no meté el chile si bajo, Mejor vuelo, voy a robar con la mejor. Sí. No mames, a mamarla, pendejo. Le estoy robando todo a este güey, aquí arriba. Yo le estoy robando la jungla, no sé quién sea la jungla, porque había dos arriba y abajo había 3. El espion, pero lo maté. ¿Qué pasa, papito? Ahí la ven. Vai o no soy el shido, mucho menos presa mido, pero silicon mido y arespe. Se mueren, madre. La agüita es cierto. Güey, me estuneó muerto, güey. Que veremos, 90 rompemos. ¿Sí? Dice, usa opa o tal. Ya lo matamos, ya lo matamos. Ya no tengo focus. Lo que te dice Beto, ya voy para allá, aguántenla. No, güey. Vete. A la espada. No, güey, está más peligroso el mismo, güey, la neta. Mira lo que dice Beto. Beto Zapata, el de los, ¿cómo se llama? No, Beto el de Morición. Grupo Pesado. Espero que no haga la munición porque se llama Beto Morición. Vamos a pushar. No mames, si muestra muy bien. Se llama el Beto Ben. Se llama el Beto Ben. No, ¿qué pedo con ese Mew, güey? ¿Qué pedo con ese Snorlax, güey? No sé, pero vamos a pushar. No lo persigo. Te le estás diciendo a los Gordax. Anoten. Ulta, Ricardo, que no te mueras. ¿Cómo estás, Eduardo? Ya, ya. Bajo yo, va para arriba. Es un asqueroso rey Ice, güey. No lo pueden envenenar. Voy para abajo yo, Sí, bro. Es un asqueroso rey Ice, dice este, bro. El mejor brujo del juego, querrás decir, te confundiste. Vamos, se van a cumbiar a la increíble arriba, que un mismo nivel 7 me vaya a ganar el PvP, Increíble que el Espion me ulteó y no pudo ganar. De cosas que yo les dije vayan arriba, el mismo poder. Increíble que un mismo nivel 7 me gane el PvP sacándole 3 niveles, güey. Te mató el mismo. 12 de overcap. No, es que estaba el mismo de la espada y el de Norlax.
pero me mataron nada más por el stun del mismo, güey, si no se los mataba. Es que es una mamada que te enlaza, güey, y como quiera te stunea aunque estés bien lejos. 10 segundos, 10 segundos. You are mamadísimo. Ala, en la Thunder Kill. Mira, qué bonito, mira qué bonito. Se hizo activo yo una del miau. Me va a matar, no va. ¿El miau? El mío. ¡Mira, así es! Pues me bajó 7000 de daño. Está bien roto. Güey, ¿qué vamos a hacer? Farmeamos, pushamos. Digo que dejen que esa madre avance y anoten en la tierra abajo, Cámara, no, pues. Necesito curarme, güey. En corto, Isra. Porque yo no traigo puntos, tú sí. No, oh, bueno, el Deu se volvió loco, güey. Maté a tres, pero lo mataron. Anotaron todos mis compas abajo, tal. Está bien. Le metieron pero el chile al pavo. ¿Me refieron al agüita o qué? No sé, el agüita llegó con agüita bot y después ya se fue. No, yo sigo aquí, pero que no se callen la puta madre. Está la verga todos menos de. Es que agüita está. Farmearle, Pablito, trae nivel 10. ¿Saben qué? De que lo regañaron, de que estaba farmeando, ahora ya no farmea a mi amigo, no, increíble. No, pero yo lo regañé la pasada, güey, no en esta, güey. No, increíble que lo regañes, pobrecito. Suéname al mío. Nivel 10, güey, ya es nivel 10 y me quita mi ulti, güey. No entendí esa jugada, güey. Güey, era slow ADC, hizo 60.000 de daño. No, pero yo quiero que me tanque. El regañando a la gente en stream sabiendo que tienen delay para escucharlo. El recreo es un mamón, Como quiera el regaño les llega, como en FedEx, güey. Pides tu pedido, dicen que te llega mañana, te llega en un mes, como quiera te llega. El recreo es un mamón, si no tienes más de 1800 puntos no juega contigo. Estoy empezando a pensar por qué no tenía el Adri en el sótano y le estoy dando la razón. Por eso no terminé por tóxico. Sí. Verdad, güey. Adri, pero tienes que recordar que uno siempre sale con la mamada de uno siempre vuelve donde fue feliz. Sí, uno siempre vuelve donde fue feliz, es correcto. Yo me lo hago, ¿no? Y son en mega esa cosa. Gastó no, Unite. Te ultió, güey, no lo podemos tocar, literal. Igual. Mata al Bumpy. Sobre el Bumpy. Me lo roban. Vamos, Oaxaca. ¿Lo vamos a pushar o qué? ¿Te muerdes o no? Sí, te estás preguntando al bueno más balanceado del juego. Sí, la neta. Me voy a vaquear, si no me van a dar 30 años de... de morición. No mames, güey, ¿cuánto me bajó? Enlázame, porfa, güey. No puedo, tengo enlazado a este güey. Métanlo, pushéenlo y yo me hago esta madre, ¿no? No, por favor, no me dejes sacar de nuevo. ¿Me sacó el Snorlax, güey? Me voy a morir, güey, ya me morí. Ya. Bueno, mi amigo ya se hicieron eso. Ya me quitaron el escudo, güey. No pueden con el Regieleki, güey. No, mames, el Regieleki está haciendo más paro que todos nosotros juntos. Ay, güey. Ya vaquense ahora sí. Está aquí un chingo de daño, ya nada más es defender, Son tres y están dos muertos, voy a formar yo. No mames, esa mano no la pueden defender todavía, güey. A la verga, güey, saqué como 60.000 de daño nada más de escuchar esa chingadera, ¿A dónde ibas, perro? Padre, no me deja mi. Te voy a ayudar, Deus, voy por ti. No mames, es el mimo. No, me le metieron el chile al Deus ahí. Güey, es que el mimo te deja inválido y pues no puedes pegarle, o sea, es una basura. Es el mono más balanceado del juego. Sí, el rey LX. Sí, está bien feo, güey. Mimo asqueroso. No mames, me comieron, ¿eh? Aguantó literal toda la ulti del Charizard, el mimo. Ahora me toca a mí, pendejos. Otra la mamá la perro. Güey, qué tóxico es, dueña del ítem. Hay que bailarles, vente.
Aquí les bailo, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy haciendo conducta deportiva, pero no me reporto ahorita mi pobre nickname. Anda, porque Doña Delita se puso tan insana de la noche. No sé, güey. Es domingo, güey. Es domingo familiar, güey. Sí, yo creo que no le he dado amor, güey. Mientras no venga la Doña Rosy, güey, porque nos va a regañar a todos. Doña Rosy. También te puedes dar autoamor si quieres, Riquel, no hay pedo. Hombre, mejor duérmeme, Adri. ¡Hala! Bueno, Riquel, una cosa, porque es domingo familiar, los mandas a chingar a todos en conjunto, así es menos chingar a su madre. Yo no mando a salvar a su mamá, nadie. Mira, yo tenía unos natos aquí y ya no están. Ya no está. No. Bueno, ¿quién de ustedes extraña a los natos? Yo. Los natos no desaparecían, güey, los changuitos ahora desaparecen, digo, los sí, conejos. Sí, la neta, los natos podías hacerte uno, anotar, hacerte el otro, anotar y cargabas tres pesas, güey. Él era un saludo. Los natos eran eternos. Era el objetivo de los natos, güey, pero pues, se podía conterear fácil, nomás te los hacían antes de ir a puchar y ya. Pero pues es que entenderás. Lo roto estaba en que te daban un chingo de resets con Greninja y con Lucario. ¿Ahora sí vas a entrar ahorita para que salga alguien o qué pex? Bueno, pues ya que me toca, pues cocino. Como tú quieras, bro. Ale, voy en la calle, pero hágale. Si me secuestran, no, pues, eso culpa. Como tú quieras, bro. Bueno, si vas en la calle, te esperamos a que llegues a un lugar y quedamos nosotros. Ahorita los atropellaron ahí. No, tú dale. Si me muero del piso, no paso y te voy a hacer culpa del dedo. No, güey, no, ya, no quiero ser culpable. Voy a dar start. No quiero ser culpable de que Agüita muera. Dejé esperamos por a agua. Que llegues, güey. Increíble, no me quiso aceptar para su equipo. No quise ser el culpable porque claramente dijiste que yo iba a ser el culpable. No vas a ser culpable del homicidio múltiple que va a cumplir a tu equipo. Ya no quiero. Oh, Deus, invítame a jugar. ¿Sí? ¿Ya estás? Bueno. ¿Quién sale? ¿Quién va a ser el indicado? ¿Doña Lelita porque anda de tóxico o qué? Doña Lelita es un amor. Sáquenme, no hay pedo, sí, güey. Sáquenme. Nada, pues, el único que no está en el Discord es el Pablín. Ni modo, le toca al Pablín. Pablín, si quieres entrar en la siguiente, bro, entrale al Discord, ¿va? ¿Pero a qué vas a meter? ¿No que la agüita andaba ahí en la calle? Pues dice que ya está. Ah, cabrón. ¿Voló? Agüita, para que veas que yo sí te quiero. Yo sé. Agüita, vas a ir a robar jungla, ¿eh? Pues para bajarme con el Irra. Efectivamente, Agüita. Ok. Te subes, ¿no? Con el Adri cuando le robe. Güey, ¿cuándo regalan de esos madres que te dan tiros de ruleta, güey? No tengo tiros, güey. Al rato. Güey, yo tengo 450 en mi rato, cuenta, güey. Y no a los gasto, güey. ¿Y por qué? Pero ¿cuánto dan por semana? ¿De los 15, no? ¿Algo así? No, dan 12. Nada más, güey, ¿cómo que 12 nada más? Sí, que me rayan la madre mejor. ¿De octubre? Mira, yo diría que por lo menos dieran los 30, que son los que puede reclamar en un día. Pero pues cada quien pone los límites que le da la puta gana, güey. Y cuesta caras, las cositas esas cuestan caras. 200 gemas por 10 tiradas. Todo en este juego cuesta caro. Es que mira, sí. Son 200 gemas por 10 tiradas y encima tienes que jugar las partidas para conseguir la energía. Hasta ganar sale caro aquí. Pues te digo que estaría divertido jugar. ¿Te imaginas haber jugado? No, la batería. Güey, ¿por qué no me duran la pinche batería de mis audífonos? Es una basura. Reproduciendo desde Deusonic. A ver, ¿cuánto llevo en stream? ¿Qué es lo que ha durado la batería? Ah, pues sí, 2 horas. ¿Qué basura? Solo me duran 2 horas la batería de los audífonos. Los audífonos le dicen: ¡Dura 2 horas! ¡Sonándole bien disco! ¡Se los disco el candidato favorito! ¡Se soporta! ¿Qué tiene el promocito? ¿Tiene el bistec? ¡Cómo bueno, eh! ¿Qué? Ahorita está en Cancún y fue a su restaurante de siempre, increíble. Yo siempre pido lo mismo, ¿verdad?
Yo siempre tengo carne y arroz, con una sin otra cosa. Carne es muy raro que yo tenga carne. Wey, me hicieron un host muy chido porque me compartieron y me siguieron como 10 personas. Estuvo chido. ¿Los gringos de serio, güey? Ajá, sí. Bueno, no son gringos. Ah. Bueno, a lo mejor algunos sí, pero el brother es de Canadá. Aquí andamos, Don Percy, aquí andamos. Los de Perú. Qué horror que me esconda Facebook, literal. Te vas a gente que está haciendo Unite y salen puros güeyes randoms y no salgo yo, güey. No. Secta People of Dinosaurio, increíble. Voy a sacar a People of de la suerte, amigos. Está el People of de la suerte. Tenemos una secta que crean los dinosaurios. Este es el People of de la suerte para ganarle a los Secta People of Dinosaurio. People of de la suerte, yo creo en ti. Yo invoco tu poder. Mata Piplops, mata dinosaurios, haz lo tuyo. Como bueno, ¿eh? Ya. Ya hice la. ¿Qué tal? Luego va a salir, pero bueno, ahí hicimos los grupos de ayunar. Vamos, ya, ahorita, creo que si no funciona en medio de la partida. Termina mal. Termina mal. Por haber hecho ese ritual. Ese es el Piplop mata Piplops. No, yo la boca no es esta. Ah, mami, güey, ahí, de aquí a mañana que cargue, ¿eh? Fue a recargar el mismo, se le cayó el internet de Telmex. Se le cayó el internet de Telmex. ¿Ya le cargó? Increíble. No, ahora se cayó para que. No. Le rete a Rubio. Es cierto, es un ex compañero de Rubio. ¿Y qué tiene? Ya murió, baby. Es que no, que sí, güey. Yo no voy a ver. No los veo, güey, nos estarán robando, ¿qué pedo? Pues, no sé, güey. No, es que debe de estar algo por eficaz. Sí, tengo al Snorlax aquí. Me cascó, me da el mayor. El Snorlax me chingó, el Snorlax sí me chingó. Ya va a salir el de aquí, güey, ya va a salir el de aquí. Préndalo por este lado. Ay, güey. Mío, güey, mío. El baile ahí no le entiendo. No, güey, voy a ayudar a Agüita. Está bien. Hola. Recuperé mi gusto. Vamos a ir en 5. Sí. El buen ahí está en el arbusto de Akira. Son freeze, son freeze. Métele todo lo que traiga. Aguanta, es que quería ver si se metió este local. Y creerle el bueno más balanceado de todo el juego, eh. Lucario se sacó tu balajón, ¿no? Ven, vamos a matar a este güey. Que te lo maté, o trae poco, pues, ¿no? Sí, no, no importa. Trae mucho focus y todo, pero yo traigo hate, güey. No, güey, el mono más equilibrado del perro juego está haciéndonos trizas. ¡No! ¿Cómo pasó, güey? Como te digo que se le va a ese mono, güey, sigue pegando incluso después de la carrera. Ah, bueno, ya va a salir lo de mí, ya va a salir lo de mí. Suba, ¿no? ¿Cómo está el diario? Bueno, subo yo. Es que lo dejó un básico, güey, puto juego, güey. Tengo aquí a todos, ¿eh? Pobres. Yo tengo arriba el mine, no puedo irme, güey. Ah, mamá, estúpido. Sí se fue a pecar en la Wupong, güey. Simón. Vamos a pushar aquí abajo. ¿Qué asco de la mano, güey? Ven, tú. Ay, el Isla le valió madre. Se muere. Me gana el PvP, el man, qué asco, güey. Me quedo abajo, no, sube. Ay, qué asco, no, no, güey. Toma, yo me quedo abajo. Es un 5, güey. Black sin focus. Ya sin. Está bien. No, güey, llegó a matarme el pendejo, Lucario, yo estaba vaqueando. Uy, equipment. Conocemos, ¿no? Está en la Gupón, está AFK, no lo pueden robar.
Esperen, voy para allá. Pero pues estoy muerto. No, te voy a tirar para eso. No me tienen tampoco a mí, ¿eh? Tíralo, tíralo. Bueno, tengo el safe. Ya llegó la UFO. La UFO. Bueno, güey. Te salvaste, pinche abre. Al lobby, trópela, no. No te atrás. Sí. No, faltó. Bueno. ¡27 vivo para abajo, güey! Te mata de usted y vos la sombra te gana. Nah, güey, ¿cómo crees? Sí, o sea, el mimo sí me gana, güey. El mimo sí me gana. El comenzón no te gana. No, el que me ganó fue el mimo, güey, ve. O sea, me hizo 2000 de daño el perro mimo y no me dejaba lanzar habilidades por el stun. El agüita le baila y se va. ¡Qué grande! Voy a ayudar a el Adri porque... No, volteó el mismo, volteó el mismo. Ah, volteó el mono más avanzado del juego. No. Mira, güey, me va a matar, güey. Sí, qué pedo, no, no, qué perro asco, wey. Da el mismo, eh. La es del otro que me caga, que no ocupa mucha ciencia presionarle al botón de las burbujitas para meterse y matar gente. Está bien roto. No, solamente los mate, porque sí. Metí 40 abajo, güey. ¿Quieren que suba ahora sí? Sí, obviamente. El Gengar enemigo me tiene ahora. Yo tengo. Ponía ahí a Lucario, güey, sin ningún stack, ¿eh? Ya les va subiendo. Buena, pero. Le robé la abeja, ¿eh? Ah, te puedes quitar, también bueno el United. Sí. Pero esperen, vénganse atrás de esta cosa, no vayan todos. ¿Puedes eso, no? Bueno, madre. Güey, todo el tiempo estuve stuneado, todo el tiempo. Ah, el pendejo mismo me ultió y ni me di cuenta, qué basura. Todo el tiempo estuve stuneado por la ulti del mimo y yo ni en cuenta. Metan. No, hubieran dejado entrar la agüita, tenía 40. Yo metí ya en otro agüita. Ah, huevo. Por eso está la posición, ya no, le paso directamente a la agüita. No es cierto, no le hagas caso a Gage. Oye, es esa mamada, wey. ¿Cuál es? ¿Qué rey es tú, mimo? El rey algo, en realidad. Lo podemos hacer solo por esconderlo. Se rinden arriba. Güey, qué asco me da el mimo. Ven acá, Fer, tu mimo. Para andar, güey. Ahí está, güey. Sí, 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 legítimamente. A la mierda. A la verga, ¿cómo llegaste hasta acá? El poder de la amistad. No, güey. Flasheó, ultió, ¿qué hizo? Ultió, ¿verdad? Dime. ¡Ala! Me quitó un cuarto de vida. Ahí lo está la sirva, Soy guapo, lo sé. Las mujeres se calientan, ya lo sé. Sí. Dejen un antes de que yo le traje otra vez. Estamos en partida. A ver, ahí estamos en partida, güey. Ahorita andan de chill, ya perdieron. No, no vos, ganando vos, Vamos, dando una pinche madrizota. A ver, no mames, el mío, tío, güey, dale que no, güey. No tiene ulti el mismo, güey, no tiene ulti el mismo ni el mío, güey. Esperen, sí, esperen. No vayan a notar hasta que se haya metido con el tiempo, ¿eh? No nos defiende, güey, es llegar de como coño. Ya entró, güey.
Ya, se une. Ay, los pinches en puntos, loco, no. Ya. Le robamos el MVP. Me robaron el puto MVP, no, ma. Sí. Yo literal no ocupas manos para jugar Iglesia, ¿qué pedo? Terrible. Pero para el mismo, güey, tremendo bolo, güey. Mira, lo único que te voy a decir es que yo le gané al Halo. Y llegué a 1600, déjame cambiar pues. Si el agüita hizo, le rompió el mental al Gengar, 100% confirmado. Me mama, es mi nueva forma de jugar. ¿Tu agüita, te saliste ya, GG's o qué? Digo que se iba a cambiar o algo así. No, no, estoy comiendo. Se ladre. Entonces que entra el Gage. El Gage está diciendo que se bajó de forma antes de decir trabajar. ¿Cuántos puntos ocupo para que me den la medallita verde? 35, como... creo. Dicen que unas 300 partidas. Pero que 50.000, para el azul 125.000 y para lo dorado 180.000, ¿no? No, 35.000, 65.000 y 180.000. Ándale. Ahorita me doy un son. Esta es la de carrera todavía online. ¿Qué te tarda en el... Hoy tengo mejores medallas en carrera que aquí. Sí. Bueno, no puedo llevar una medalla de Lectabus, pero... Lectabus. Mándame, han dado como 45 pillotes desde que jugó eso. Qué peor con el Félix, por el martito. Ay, aquí ya me dieron las tres aves y en la otra no, me falta la... Oye, perdón, me pregunté al martito, no, que peor con el Félix. Ya murieron. Te quedaste como 7 metros. Entonces, dice el Marquitox que entonces no eran tan Fénix porque los... Dice el Marquitox que entonces no eran tan Fénix porque los Fénix siempre reviven. Increíble el Marquitox. Marquitoxic. Es el Marquitoxic. El Marquitoxic. Yo no más sé que una vez estaba diciendo el Marquito que lo habíamos hecho. Sí, no tengo runas para el normal. Pero. Ah, no, increíble que hayan mandado a. Sí, le debe ser el nuevo. Tengo runas para el normal, pero la otra cuenta, güey. No le he hecho para tanque. Arriba, Rafa, ¿quieres ir, Adri? Rafa, terminarla. Ok. Justo abajo, bro. Hombre, sea, güey. Quítese ese estigma a la verga, güey. Al Riquel le gusta arriba de todos. Pero, no, es fácil porque no se puede, Yo puedo ir donde sea, la verga. Y sí a no, todo. ¿Qué le pasa al Riquel, güey? Anda bien insano, güey. Alguien dígale algo, por favor. Déjame, Adri, déjame, Adri. Oh, güey. Te voy a poner buenos días en la boca para que te caiga, pero... Marcos Ezequiel, muchas gracias por el like, amigo. Bienvenido. Nos va a hacer falta nuestro robaje, hombre. Es que no tengo mayas aquí, güey, como jugamos en otra cuenta. Sí, y aparte no está tan viable el logrosito robaje, hombre. Ah, ya está problema. No mames, el Mew se robó mi... Hijo de su madre, güey, putos Mews. Se robó mi buffo el cabrón. No mames, güey, te lo exponía justo y no te lo llevaste, amigo.
Ahí viene mío, Y trae mi bufo, el cabrón. Ahí está la tole del arbusto este. ¡Ya, mató! Ah, bien. Tengo a tres, ahí cuando quiera. Pues nuestro gen gana anotando, nunca. Sí, maté, güey, sí, y me merezco. Llevó, wey, lo maté, me merezco mi anotación, cabrón. Ven, güey, ven, lo dejamos para vivir. Sí. Ah, se comió sus vallas. No, sí. Sí. Se hubiera muerto si no hubiera sido por esas vallas. No te pegues, no te pegues. Ahí viene el mío, no lo dejen bajar porque se va a chingar otra vez mi jungla. Pues no es tan fácil, güey. ¿Mío? Ya se lo está haciendo, güey. Se lo está haciendo por el daño, no creo que por... Ven, está a mitad de vida. ¿Pero por qué va tan rápido esa mamada? No, ¿qué? Te voy a escuchar, güey. ¿Por qué no baila, güey? Ya se puso muerte. Vete, yo te tanqueo, vete. ¡Ojo! Bueno, güey, el mono manda el del juego, Te mata, güey, te mata. No mames, subió el juego, la güey. A ver si se sacó, vete. Ah, ok, tú pégale. Vamos a ir a una aquí, no hay pedo. Ya no salió, qué increíble, güey. Sí. Tiene que llegar el pinche jungla a matarnos, Increíble, no pueden. Arriba, ah, pues no sé, güey, no sé qué está haciendo Jesús, me prefiero para mí. El juego 8, si me lo hubieran dejado 7 o no. El rayo, hátelo. Tengo la tola abajo. Me volteó el Charizard. Ya para arriba la puerta. Ya estoy muerto, güey. No mames, me puso arriba, ¿no? Ese wey llegó con ulti, güey. El Charizard llegó con ulti y ni el Charizard ni era la jungla, ¿qué pedo? Y según abajo estaba bien. No, me con el jungla, Nos matábamos hasta en base en la bottom, ¿qué pasó? El Charizard era de bottom, ¿no? No, el Charizard jungla. No, el jungla era el Absol. El Atol estaba en bot. No, el Absol estaba en línea, No puedo ser el canal, No. Bien animados. Oye, Leo. Y ahorita. Sí, regresó, pero se fue. ¿Cuál? Que yo fuera negro, nosotros. No te escuché por otro. Bájate de volar. Ya voy. El actual ya es 10, güey, era así. Ya llené otro día el Charizard, ¿no? Se la cancelé. No, ya estoy muerto, güey. Uy, se la cancelé con la amnesia, güey. Al tiro que los voy a volver a ultear. ¿Te puedo cancelar con la amnesia? No, vale, verga, güey. ¿Por qué llegaron todos? Nivel 25, güey, ¿qué pedo? Todo fue la top. Déjenmelo, güey, eso me responde. El Cherry trae un pie, Ya lo pude capturar. Qué asco me da el botón de escape. Venga. ¿Qué pedo? ¿Por qué volvió a. Volvió a usar el eject button el mío, ya lo había usado. Y claramente es el eject button porque se escuchó. ¡Pac! Cuando lo usas, el ¡pac! O sea, no fue su habilidad. Ah, sí, hay un bug ahorita. Con el eject botón. Ah, no, vale, de verga, güey. Cuando tiene el rayo. Vamos a hacer arriba de usted, todos abajo, de usted, un camino corto. El doble rayo, ¿no? De arriba de usted, todos abajo, de corto. ¿Lo viste tú, no? ¡Hombre, güey! ¡Tres, Charizard, güey! ¡Buena, Ibra! ¡No mames! ¡La zorra! Madre, pero no lo tengo cuando lo tengo yo. ¡Admítanse! ¡Ah,
Mira, hice lo que pude y pues no pude ser más. No, sí tengo problemas. ¡Ah, verga! Es que está muy feo. Este sí es... Y todo fue arriba, ¿eh? Y pues, no puedo hacer nada, güey, si Hedge prefiere farmear que matar a los enemigos, ¿no? Arriba, de hecho, íbamos bien. Iba a matar con la confusión, no me podía hacer nada. Lo mató, al güey, me metió el kill, déjame para el 11, déjame para el 11. Llegó el güey, me metió el kill, ya era abajo, güey. ¿Le Depende de qué sea, güey, pero tienen base. Pues tienes 14, ahí mi madre el bicho. No, ya estoy muerto, güey. Es mi madre el bicho. Pues anota, pues. Este es bueno, mi compa. Oh, ya no llegué, güey, se lo perroneo. No hay nadie arriba, eh. A los 5 abajo, ahorita están maqueando, eh. Váyalo para abajo. Voy a maquear. Puta, la zorra no me dejó. La zorra me volteó. Me quise romper y rayar con lo que está haciendo ahora. ¡Ay! Casi mató al Mew. Maldito Mew, asqueroso. ¡Ah, sí lo maté! ¡Excelente, güey! ¡Lo maté con el veneno! ¡Qué god! Estamos ganando por puntos, güey. Aquí andan insanos, güey. Andan muy traija. ¿Quieres apelar de arriba? Sí. Ahí va a ser PF probablemente. Que se lo hagan un poco, No hay nadie, güey. Ya deben sacar ese Charizard, no le sabe, puro bajito verso, dice la agüita. Grande agüita, gracias por las estrellas, amigo. Ahí viene el mimo. No entra, puede entrar. ¡No! Increíble el Mew, güey. Qué asco. No mames, ¿qué le robó? Pues el mío se lo robó el mío con un rayo. Ya que entre eso. Ya perdimos. Se están haciendo el tuyo. No, increíble, ¿eh? Nos ganaron de una forma muy estúpida con un rayo solar del mío. No pasa nada, güey. No mames, el mío está bien asqueroso, se juega muy bien. Wey, no les dieron un culo de tiempo de respawn, wey, porque no llevan nada, wey, más que el cariño. No vamos a hacer nada, wey, vamos ya. Hemos perdido por 300 mínimo, güey. No, güey. Bueno, se rompió la racha. Se rompió arriba. Mi pedo. Hola. Regino Gamer. Yo ya me voy, yo voy a regreso a las 9. Bueno, mi. Sí. Lo siento, es que ya es tarde y me están esperando para. Me están esperando para comer, güey. Yo iba a estar hasta las 5 y me quedé 5 y media. ¿No crees que extensible? No, pues se murió el extensible. Lo mataron. Regresa a las 9, amigos, pues que me están esperando para comer. Bye bye. Le cortaron el extensible. Bueno, pues. Sí. Pues ustedes armen lobby. Bye bye, amigos. Amigos, en el stream, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Serginho, Eric, Agüita, gracias por renovar, qué grande. Giovanni, los que están por acá, Eduardo, muchas gracias a los que se quedaron. Cuídense mucho, amigos, los veo al rato a las 9 de la noche. Se rompió la sala, pero ni pex. Se rompió la sala.
La sala, no quería decir la sala. La racha se rompió, pero no pasa nada. Cuídense mucho, amigos. Los TQM, los veo a las 9 de la noche. Adiósito. Bye.